Entre los objetivos que tiene ADRI, bueno, pues está el potenciar la cultura de este territorio. En este sentido, pues hemos programado cursos de patrimonio cultural, tanto inmaterial como material. También pues hemos hecho otra serie de actividades, entre las que se encuentra pues un archivo musical, el archivo musical de las tierras del Jiloca y Gallo Canta. Yo creo que sois conocedores de este trabajo tan extenso en el tiempo que de ADRI, que se culminó pues bueno con el proyecto del archivo musical. En él se recogen pues piezas de las dos comarcas. Yo creo que fue una investigación muy interesante, porque hay que pensar que la gente que colaboró con nosotros en dándonos esa información para el archivo, pues muchas de esas personas ya no están con nosotros, y bueno, yo creo que eso es un legado que nos han dejado, ¿no? Y hay que aprovecharlo. En esta ocasión, promover estas jornadas sobre el dance pues es una actividad muy importante para ADRI. La iniciativa surgió de la Fundación San Roque, que con motivo del 125 aniversario pues, del baile de San Roque, el año pasado pues, impulsó un proyecto que se llamaba Un Pueblo que Baila, y entre muchas actividades que se llevaron a cabo, pues una fue la recuperación del dance de Calamocha. Este año, desde la Fundación, se propuso a nuestra asociación, ADRI Jiloca Gallo Canta, realizar pues, unas jornadas sobre el dance, y bueno, pues nuestra junta directiva creyó que era un proyecto que debía asumir el propio ADRI, porque entraba dentro de todos los objetivos por los cuales está trabajando la asociación. Era un proyecto que estaba ligado totalmente al trabajo musical que habíamos desarrollado, y además entendíamos que no tenía un aspecto local, sino que tenía un aspecto no solo comarcal de varias comarcas, sino también de nivel de Aragón. Entonces consideramos que era un proyecto que debía asumir ADRI. También tengo que decir, y es un orgullo decirlo, que ADRI tuvo que defender este tipo de proyectos ante la Administración autonómica. Bueno, pues por todos es sabido que en estos momentos es muy complicada la situación, y que la cultura, pues a la hora de subvencionar, pues no tiene prioridad ni en España, a nivel de la comunidad autónoma, ni a nivel de Europa. Pero también tengo que decir una cosa, que en Calamocha no es la primera vez que se realizan unas jornadas de dance. Ya en el año 1989, el Centro de Estudios del Jiloca organizó unas jornadas sobre los dances, en las que se habló e investigó profundamente sobre esta tradición. Hoy nos encontramos aquí pues, retomando esa temática, y con el objetivo de valorizar, de poner en valor este patrimonio etnográfico de nuestros pueblos, y apoyar a aquellas personas, a aquellos grupos y entidades que están apostando por su recuperación. Queremos también resaltar pues, el trabajo que hace la gente voluntaria, los grupos de danzantes que colaboran en la labor de recuperación y la difusión de la cultura de sus pueblos. Como habéis visto en el programa de esta mañana, pues hay una mesa redonda que a continuación la vamos a presentar, pero que podéis ver que son componentes que nos hablarán sobre su trabajo en la recuperación e investigación sobre los dances, tanto no solo de nuestras localidades, sino de toda la comunidad autónoma. Quiero agradecer de antemano pues, su participación en esta mesa. Por la tarde, la actividad será un poco más lúdica, la parte más lúdica de la jornada, con la demostración de los dances de Alcalá de la Selva, Jorcas, Leciñena y, por supuesto, de Calamocha. Se recorrerán las calles de nuestra localidad y en la plaza del Ayuntamiento, en la Plaza España, se hará su representación. Os invito a que disfrutéis de todos los actos, y espero que estas primeras jornadas no sean las últimas, y que además entre todos podamos dar continuidad a este tipo de proyectos, pues está bien claro que la cultura y tradición de un pueblo es lo que hace diferente y atractivo, y en este caso participativo, de toda la población.
Bueno, gracias a todos por asistir, y ahora sí que le voy a pasar la palabra a nuestra... Bueno, tengo que decir que los dos son miembros de la Junta Directiva de ADRI, o sea que son compañeros de ADRI y, bueno, y además de presidenta de la comarca. Bueno, pues muchas gracias, Charo, y muchas gracias a todos también por haberos acercado hasta aquí, al Teatro Auditorio de Calamocha, especialmente a todos los que venís de fuera. Y sí que me gustaría decir un poco en relación a las palabras que comentaba Charo, que hoy ya no sé si tanto como presidenta de la comarca, como a nivel personal, la verdad es que yo me siento muy afortunada de que nuestra localidad y nuestra comarca esté acogiendo un acto como este. Creo que debemos sentirnos afortunados por ello, porque es una iniciativa muy interesante que considero que no deja de enriquecernos a todos los habitantes de esta comarca y también a todos los que habéis querido compartir este día con nosotros. Afortunada también porque veo una mesa redonda, en este caso los que nos acompañáis, que considero que tenemos unos ponentes de gran categoría y estamos encantados de teneros entre nosotros. Digo de gran categoría precisamente porque en todo este desarrollo, en todo este trayecto que profesionalmente pueda ya haberse seguido, pues me he encontrado con algunos de vosotros y de casi todos admiro vuestro trabajo y sé que estáis ahí porque habéis hecho mucho por nuestra cultura, por nuestro patrimonio, por nuestra tradición. Y es importante para los que hemos venido a escucharos pues saber todo eso que habéis aprendido, ya sea vuestro trabajo desde la enseñanza, desde el apoyo de las instituciones, desde la recopilación y archivo de datos, como esa tradición oral que comentaba Charo, ¿no? Porque sin ese trabajo de todos vosotros, probablemente hoy no estaríamos hablando de muchos de los dances de los que se vaya a poder hablar, porque en muchos casos, pues lamentablemente, se han ido perdiendo y no en todos los sitios ha habido una iniciativa de recuperación como ha podido haber aquí en Calamocha. Así que, sobre todo, pues sentirnos privilegiados por teneros aquí, que tenemos muchas ganas de aprender de todo lo que nos tenéis que contar. Sentirnos también agradecidos a todos los organizadores, a Adri Giloca Gallo Canta, a la Fundación San Roque, al Ayuntamiento, porque yo sí creo que es una iniciativa, como decía Charo, que debería repetirse, que iniciativas como esta nos hacen un poco mantener a todos el arraigo y a la gente que vivimos y que nos gustan los pueblos, pues también nos tiene que unir un poco ese arraigo, ¿no?, para decidir quedarnos a vivir aquí. Así que simplemente pues agradeceros otra vez la presencia, invitar a todo el mundo a que esté esta tarde en los pasacalles y en la recepción de los danzantes, porque seguro que vamos a asistir a un espectáculo irrepetible, ¿no?, puesto que los dances fundamentalmente están ligados a un contexto, a un lugar, a una fecha, y aquí los vamos a tener, algunos de ellos, en Calamocha, en esta tarde, en este día, y podremos disfrutar de todos ellos. Yo, aprovechando que está también la televisión local, pues avisar de que es una actividad muy interesante. Como decía, que es difícil que se repita, así que todo lo que podamos conservar grabado será bueno para que dentro de un tiempo, al igual que ahora recordamos esas jornadas del 89, pues podamos decir lo que se hizo aquí y animar también a Adri y a la Fundación a retomar esta actividad en la medida de lo posible. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a todos vosotros en el día de hoy. Gracias, Charo, gracias, Silvia, por las palabras. Bueno, pues efectivamente, como bien dice Charo, sigo dejando la vara de mando y la banda en San Roque cada 16, cada 17 y el día que toca cuando se baja a su ermita. A quien le preguntas con determinada edad y por qué bailas, porque además es una paliza en condiciones, estamos hablando de que el día 16 son 3 horas de baile con un pequeño refrigerio de agua que te sirve, bueno, pues para eso, para refrescarte y para coger aire. Es difícil, cuando tú quieres expresar tus sentimientos es bastante complicado el explicarlos, creo que son inexplicables, pero
Afortunadamente se está haciendo un trabajo importante y eso se ve en que la procesión de cada día hay mayor número de parejas y de cada vez tratamos de que sea más organizada y que haya una mejor coordinación. Bueno, pues como decía Charo, estas jornadas nacen de una iniciativa de la Fundación San Roque del año pasado con motivo del 125 aniversario, donde se pusieron en marcha, bueno, pues varios proyectos, unos han visto la luz y otros pues lamentablemente no, por circunstancias. Y bueno, pues Charo decía, pues yo creo que ADRI es el organismo adecuado por muchos motivos, entre otros porque ahora mismo creo que estas actividades culturales que amplían el horizonte a varias comarcas y a todo Aragón, pues bueno, también es un organismo que dispone ahora mismo de una situación económica que quizá la tengan pocos y por lo tanto tiene partidas destinadas específicamente a actividades tan importantes como es esta. Bueno, pues yo no tengo ninguna duda, quiero agradecer lógicamente a la Fundación de San Roque, que está compuesta por los alcaldes de la democracia y que hemos querido ampliar a todas asociaciones y cofradías que tienen algo que ver con la cultura calamochina, porque yo creo, y nunca mejor dicho, que ven cuatro ojos más que dos. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un equipo lo suficientemente compacto, con nuestros puntos de vista distintos, con nuestras opiniones distintas, pero al final todos debemos y conseguimos confluir en un punto común. Quiero agradecer el trabajo que se ha hecho desde la Fundación, a Elena e Isabel, y el trabajo que se ha hecho en ADRI para que puedan estar, para que podáis estar esta mañana con nosotros, tanto la moderadora Mercedes como el resto de los ponentes. Yo creo que, bueno, con los compromisos que tenemos todos, el que podamos tener unos ponentes, una moderadora, una mesa, en definitiva, del nivel que tenemos aquí, es para agradecer, como apuntaba Silvia. Hay que conocer la referencia de las personas que en esta mañana nos acompañan para ser consciente de la dificultad que puede entrañar y que de hecho entraña el tener esta mesa. No tengo ninguna duda de que vamos a aprender, no tengo ninguna duda de que se va a profundizar en algo tan importante como es la cultura aragonesa, nuestro dance, nuestras raíces. Creo que merece la pena conocer el pasado para disfrutar el presente y tenerlo como objetivo de cara al futuro. Esta tarde seguramente será más ambientada porque vamos a disfrutar de los dances, pero indudablemente este debe de ser un punto de partida. Debe de ser un punto de partida que debe de tener su continuidad en el tiempo, porque creo que merece mucho la pena el conocer la realidad de nuestra cultura, la realidad de nuestro dance, que en muchas ocasiones nos ha unido y que afortunadamente en ninguna nos ha separado. Yo creo que si hay algo que aúne a la gente es precisamente la cultura, y hoy tenemos que disfrutar precisamente de esa situación. Agradecer a las localidades que van a disfrutar de Calamocha y a los calamochinos que van a disfrutar de ella, que nos han querido acompañar en estas jornadas, y voy a ampliar ese agradecimiento a la localidad de Gallo Canta que nos va a permitir, bueno, pues el conocer los trajes de otros dantes, el conocer la cultura muy cercana, que como nos ocurre cuando nos marchamos de vacaciones, queremos ver cosas bonitas fuera cuando realmente lo bonito lo tenemos dentro. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana y espero y deseo, y no tengo ninguna duda de que sí será, de que disfrutemos todos de estas magníficas jornadas. Muy bien, pues muchas gracias, alcalde. Y ahora, si os parece, paso a presentar a los componentes de la mesa redonda que vamos a tener ahora. Como moderadora tenemos a Mercedes Souto. Mercedes es técnico de la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón, gran conocedora del patrimonio inmaterial de Aragón. Sí. Vale. Y bueno, tengo que decir que Mercedes es una persona que ha colaborado en múltiples ocasiones con ADRI,
siempre que la hemos necesitado, siempre ha estado ahí y ha colaborado con nosotros en el curso, en los cursos de, que Adri ha llevado a cabo y también con el archivo musical. Mercedes. Como ponentes tenemos a José María de Jaime. Sube. Además de su trayectoria profesional como docente e investigador, destaca por su participación en estas jornadas porque gracias a su iniciativa se creó en Calamocha un centro de estudios del cual ha sido presidente durante muchos años, con muchas publicaciones sobre el Valle del Jiloca y sus personajes ilustres. Destaca sobre todo por su labor de investigador de la evolución del dance de Calamocha y del baile de San Roque. Tenemos también a Pascual Crespo, puedes subir, Pascual, profesor de secundaria al igual que José María, colabora con el Centro de Estudios del Jiloca, ha trabajado y publica artículos sobre el patrimonio inmaterial y destaca por los trabajos sobre todo de los antiguos dances de Calamocha, Bello, Odón, en Teruel y La Yunta en Guadalajara. También contamos con la presencia de Pascual Miguel, que nos ahora subirá. Sí. Bueno, Pascual trabaja en la Universidad de Zaragoza, autor y coautor de varios libros. Es experto también en traducción al aragonés de diversas publicaciones. Hoy nos acompaña para explicarnos el trabajo de recuperación del dance de Gallo Canta. También contamos con la presencia de Alejandro Sánchez, miembro del grupo de música tradicional Ayez. El grupo combina las actuaciones con su labor docente y además investiga en torno a la música tradicional. En el ambiente del folclore y la etnografía ha trabajado en tierras aragonesas desde 1985, colaborando con Adri en la recuperación de la música tradición en las tierras del Jiloca y Gallo Canta, que el trabajo que antes os he contado que se ha traducido en el archivo musical. Tiene dos publicaciones y varios discos. Hoy nos acompaña como una persona muy conocedora de la música tradicional de nuestras comarcas. También se encuentra con nosotros Lucía Pérez, licenciada en Geografía e Historia, destaca por su especialización en los dances de nuestra comunidad. También destaca sobre todo por sus trabajos de la recuperación de los dances de Jorcas y Andorra o investigaciones sobre los otros dances de la Puebla de Alfindén, el Burgo de Ebro o la comarca de Belchite. Y para terminar también contamos con la presencia de Jesús Rubio, profesor de música en el Ayuntamiento de Zaragoza y perteneciente al grupo folclórico Somerondón, especializado en la recuperación del patrimonio etnográfico aragonés. Destaca por su labor de recopilación de músicas tradicionales y ha participado de forma muy activa en la puesta en marcha de distintos dances en Aragón. Autor de varias publicaciones, especialmente los referentes a bailes populares y danzas tradicionales en Aragón. Os dejo con ellos, que disfrutéis del día. Sí. Bueno, en primer lugar voy a agradecer a, bueno, a todos los organizadores, a la comarca, al Ayuntamiento de Calamocha, a la Fundación San Roque y a todos los compañeros aquí presentes y a los asistentes, vuestra presencia. Yo creo que se ha planteado como mesa redonda con la finalidad de cada uno exponer un poco su experiencia y comentar y debatir a continuación. Entonces yo pensé que, como ya estamos todos presentados, he hecho una presentación de PowerPoint porque yo no soy experta en ningún dance, ni lo bailo, ni... Pero por mi labor, por mi trabajo en el Gobierno de Aragón, en etnografía, en música, etcétera, pues os puedo hablar de la gestión del patrimonio inmaterial. Los dances son patrimonio inmaterial, además de muchas más cosas, y sentimiento, etcétera. Y entonces mi introducción va a ser de ese tipo, la gestión y del patrimonio de los dances como patrimonio inmaterial.
Entonces, para no dispersarme mucho y dar paso a mis compañeros, que tienen mucho que decir, y a todos los presentes, entonces voy a apoyarme las imágenes. La Ley de Patrimonio Cultural Aragonés distingue claramente entre patrimonio material e inmaterial. Material, construido, arquitectónico y bienes muebles, que son los objetos, los instrumentos. Hablando de etnografía, serían los instrumentos musicales, la indumentaria, etcétera. Los muebles, todo lo relacionado con el patrimonio. Patrimonio inmaterial es lo intangible, lo oral, las sensaciones, los sentimientos. Últimamente está muy de moda el patrimonio inmaterial. Viene avalado y empujado por la iniciativa de UNESCO desde el 2003, como vamos a ver, y actualmente, tanto desde las instituciones, pero sobre todo la sociedad civil, que aunque no tuviera el título de patrimonio inmaterial, siempre lo ha mantenido vivo, y por eso existen las fiestas, las costumbres, los rituales, la gastronomía, etc. No quiero ser muy liarme con los términos así más legislativos, pero bueno, el patrimonio inmaterial viene expresado tanto en la Ley de Patrimonio Histórico del 85 como en la Ley de Patrimonio Aragonés, expresado y explícito, pero fundamentalmente en la Convención de la UNESCO para la salvaguarda del patrimonio inmaterial. Ese es el gran apoyo que tenemos. Esto no quiere decir que se mantenga por eso, pero evidentemente es un gran apoyo. En Aragón tenemos también un decreto y una orden que respaldan las fiestas de interés turístico, que pueden ser nacionales o aragonesas. Explícitamente, la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés habla de conjunto de elementos naturales o culturales, materiales e inmateriales, tanto heredados del pasado como creados en el presente. Y aquí podríamos debatir mucho, dejo abierto, porque los danzas, algunos se conservan, otros se recuperan, otros ahí reúnen aportaciones nuevas. Y fijaros, en la Ley de Patrimonio ya se contempla cómo creaciones del presente. Los bienes etnográficos y materiales como usos, costumbres, creaciones, comportamientos que trascienden los restos materiales en que pueden manifestarse serán salvaguardados por la administración competente según esta ley, promoviendo la investigación, fuentes científicas, etc. La UNESCO, como decía, en la Convención de 2003, habla de métodos, criterios y sobre todo la necesidad de documentar, de guardar, de conservar y mantener el patrimonio inmaterial, pero lo deja en sentido muy amplio. No tiene la rigidez que tiene el patrimonio material, sino que el protagonista es el pueblo, son los que lo manifiestan, lo expresan y son los dueños de ese patrimonio. Los ámbitos del patrimonio inmaterial para UNESCO son cuatro apartados fundamentales: tradiciones y expresiones orales, como cuatro categorías, las artes del espectáculo, los usos sociales, rituales y actos festivos, y los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. Los danzas entran en todas estas categorías, como vemos. Los criterios que ha dado UNESCO para la protección del patrimonio inmaterial, después para que sea patrimonio de la humanidad, etc. Primero, que el bien se identifique con la comunidad protagonista y que lo desarrolla, eso es lo fundamental, que lo sientan como propio. Representatividad, singularidad del bien respecto a otros, una valoración consensuada de ese bien, que tanto la gente como las administraciones, como las asociaciones, que son muy importantes, apoyen ese bien, la vitalidad y el relevo generacional. Aquí entraríamos en las escuelas o en las formas de transmitirlo a la gente joven. Suponga un legado cultural y respeto a los derechos de los animales, humanos, al medio ambiente. Y aquí, si os dais cuenta, pues el tema de los toros, el tema de la pirotecnia, las fiestas del fuego, las medidas sanitarias, etcétera, ¿no? A eso se refieren con los derechos de los animales.
en los dances, yo creo que no choca con ninguno de estos derechos. También tengo que decir que recientemente, en 2011, se creó el Plan Nacional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material. Lo lidera el Ministerio de Cultura y invitó a las comunidades autónomas, a las instituciones, a los gobiernos autonómicos, que por medio de un técnico pues estuvieran participando. Estamos participando el Gobierno de Aragón, voy yo como técnico, y actualmente estamos ya, se ha elaborado el documento que recoge lo de la Convención de UNESCO del 2003, lo incorpora y lo adapta a la situación española, como si dijéramos. Y estamos en la comisión de seguimiento, o sea, cómo aplicar todas esas formas, estamos en intercambio entre las comunidades autónomas, de experiencias, etc. Las bases sobre las que se asienta la comisión ya de seguimiento del Plan Nacional de Inmaterial se tiende a la consideración del patrimonio global, material e inmaterial, todo junto, no tan compartimentado. Indudablemente, un dance lleva una serie de elementos, como pueden ser las espadas, los broqueles, los palos, o sea, la indumentaria, como estamos viendo, asociada, ¿no? El Plan Nacional es un instrumento de gestión con colaboración de las comunidades autónomas e intercambio. Se ha intentado una precisión de conceptos y metodológica. Se ha hecho mucho hincapié en la necesidad de documentar, de grabar, pues por el archivo Adri Giloca, por ejemplo, y la labor que han hecho es importantísima. Está en esa línea. Y sobre todo de respeto. Se ha repetido en las reuniones muchas veces el respeto a los protagonistas de ese patrimonio inmaterial. Son los dueños de ese patrimonio inmaterial. Las instituciones poco podemos hacer. Si nosotros protegemos por ley un dance y no hay danzantes, y si la comunidad no lo siente, eso se va a morir. No podemos hacer nada y no debemos hacer nada, ¿vale? Realmente quien puede y tiene el poder sobre un bien inmaterial, cualquiera de ellos, es la comunidad que lo alberga. Es frágil, es un patrimonio frágil, pero a la vez es muy potente, porque casi siempre se asienta en creencias y eso tiene mucha potencia. Y consenso entre todos los sectores implicados, y bueno, se han seguido perfilando los criterios de protección jurídica de estos bienes. La gestión del patrimonio inmaterial pues conlleva investigación, documentación, protección, promoción, difusión, didáctica. El dance en Aragón son muy variados, hay muchos, algunos se han perdido, realmente son representaciones en términos generales, populares, teatrales, musicales, tienen varias partes, lo desarrolla la comunidad que lo alberga y bueno, pues se compone música, baile, teatro, literatura oral, los dichos, etc. La creencia religiosa tiene muchísimos componentes. Y un dance tipo, pues comprende, como sabéis todos, mejor bailes mudanza, la pastorada o diálogo, soldadesca, lucha de cristianos, moros, turcos, el bien y el mal, el ángel y el demonio, alabanzas al patrón, los dichos, o sea, unos se conservan enteros, de esta manera desarrollados, otros una de las partes, no por ellos es menos importante. Y bueno, hay varios tópicos sobre el patrimonio inmaterial, que es no se conoce el autor, bueno, pues el autor es colectivo. Se ha ido añadiendo y sí que hay una autoría colectiva. Propietarios no son las instituciones, son las personas, la comunidad. Popular y a veces también culto popularizado, se incorporan elementos pues en el siglo XVIII, músicas, etcétera, de otros ambientes o viceversa. No solamente es patrimonio oral, desde el momento que lo recopilamos, lo escribimos, lo grabamos, ya hay un documento escrito o audiovisual, por lo tanto, son tópicos que yo creo que tenemos, vamos, es bueno que debatamos, ¿no? Tradicional, una generación, es patrimonio histórico también, tiene la categoría para mí de documentos y de patrimonio histórico como el resto de la historia anterior, ¿no? Y, bueno, hago hincapié en la creación continua. Desde el Gobierno de Aragón, la comunidad autónoma ha protegido solamente tres bienes
bien interés cultural inmateriales. Otra cosa son fiestas de interés turístico, que también es otro departamento, otra consejería. Pero bien inmaterial, la transhumancia, esto es muy reciente, estos dos últimos años ha sido la actividad. La transhumancia, el concepto de transhumancia, la contradanza de Cetina. Y está incoada el transporte fluvial de la madera, lo de las navatas, etcétera. También hay un proyecto de unión con otras comunidades autónomas para presentarlo a UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Estamos con el procedimiento. La Jota Aragonesa. Hay una propuesta no de ley, de Cortes Aragonesas para declarar bien de interés cultural la Jota. Va a haber una reunión el 1 de octubre de la consejera, el director general, y se ha invitado una comisión de expertos, de la que hemos invitado a Silvia, que gustosamente ha accedido a estar. Y bueno, ahí se va a debatir un poco precisamente la declaración de la Jota, porque claro, el folclore aragonés es amplísimo, aquí es una muestra de ello, están los danzas también, están otras muchísimos elementos muy importantes y también identificativos, etcétera. Bueno, pero la Jota está ahí, ¿no? Y ya cerrando, cuestiones así al aire, la protección jurídica, institucional o desde dentro de las propias comunidades, protagonismo de la comunidad, fundamental. La investigación histórica necesaria, que hay, bueno, musical, etcétera, la recuperación de los dances, la creación continua y la visión de los dances desde varias perspectivas, patrimonial, cultural, turística, no nos olvidemos, sensorial, emotiva, económica, histórica, documental. Y bueno, termino yo ya porque aquí podemos hablar mucho sobre los dances y doy el paso. ¿Alguien quiere iniciar? Venga, tú mismo. Venga, pues. María. Vale. Bien, muchas gracias, Mercedes. Yo tengo que empezar un poco también por donde ha empezado ella. Yo, de técnico de etnología, pues no lo soy. Soy la justificación de que yo me encuentre aquí, pues es que me han interesado siempre las cosas de Calamocha, las cosas de la comarca del Jiloca, y entre otras cosas, pues estaba el baile de San Roque, estaba también el dance de Calamocha, y entonces, pues en ausencia de otras personas más expertas, pues los que no lo somos tanto también, pues nos decidimos a abordar esta cuestión. Voy a hablar, me he planteado la intervención mía centrada en lo que es el dance de Calamocha y lo que es un poco la derivación, la continuación que tendrá con el baile de San Roque de Calamocha también. Hay dos cuestiones que de entrada quiero destacar. Una es la ausencia tan absoluta o casi absoluta de documentos relativos a lo que es el dance de Calamocha. Es muy raro encontrarnos textos que lo mencionen, nunca hablan con claridad de lo que podemos llamar lo que es un dance técnicamente completo. Hablan de bailadores delante del santo, se habla de danzas, pero nunca se dice, se especifica en estas fuentes informativas que hemos encontrado. Llama mucho la atención esta ausencia de noticias. Y llama más la atención cuando te vas, por ejemplo, a los libros parroquiales, a archivos de Calamocha, donde tampoco hay absolutamente nada. ¿Qué quiere decir esto? Pues puede querer decir que era una cosa tan usual que no merecía la pena destacarla, o bien que, a lo mejor, yo estoy pensando de que algunos párrocos no debían de contemplar con unos ojos excesivamente benevolentes este tipo de celebraciones que se practicaban, que se tenían lugar en medio de acontecimientos religiosos importantes como es la misa o lo es la procesión el día del patrón. Estas son elucubraciones, estas son hipótesis. No, en ausencia de documentos no tenemos otra alternativa que plantear hipótesis y estas cuestiones las quiero destacar. En este contexto aparece el documento más importante que refleja el dance de Calamocha, que es la revista de dialectología y tradiciones populares en el año 1950 y tantos, un señor de apellido La Fuente, que no conocemos de él absolutamente nada más, transcribe un texto muy extenso sobre el dance de Calamocha que parece ser que un tal
R. Corbatón de Calamocha le ha proporcionado. ¿Qué pudo ocurrir? No hay comentarios, no hay estudio, no hay análisis, es simplemente la reproducción de una serie de versos que se han vuelto a reproducir en programas de fiestas en Calamocha y son ya pues, bastante conocidos. En mi opinión, pues es una persona que se encuentra ese documento, que considera el valor que tiene y que lo reproduce íntegramente sin análisis, sin estudio en esta revista de dialectología, que era entonces un poco la revista en la cual este tipo de documentos era el canal más adecuado. Cuando inició la actividad del Centro de Estudios del Jiloca, y tuvimos muy claro de que había que dar una deriva, había que dar una importancia notable a todo lo relativo al baile de San Roque, a los dances de Calamocha, a los dances de otros pueblos de la comarca. En este sentido, creamos inmediatamente desde el primer año la revista de etnología del baile de San Roque, un poco con el objetivo de tratar de localizar, a ver si creando una revista donde tengan cauce, donde tengan cabida todos este tipo de cosas, conseguimos que la gente revise en sus casas, mire en sus cuadernos y enriquezca un poco el conocimiento de este viejo dance de Calamocha. No es que fracasáramos, no hemos encontrado, y además se ha hecho una labor de investigación. Quiero destacar en estos momentos a Ángel Alcañiz, una persona que encontró muchísimas fotos sobre los bailes de Calamocha en las primeras etapas, una colección de fotografías que se ha publicado todas en nuestra revista, muy notable, sin embargo, de textos escritos, no. Cosa extraña, pues porque en las representaciones del dance, como saben perfectamente los que me acompañan en la mesa mucho mejor que yo, son lo suficientemente complejas como para tenerlas escritas y necesitar memorizarlas continuamente. Es muy difícil, nosotros en el baile de San Roque vemos los dicheros que espontáneamente dicen sus dichos que ellos han creado y van todos con el cuaderno delante o con la hojita delante porque es muy difícil de memorizar y de reproducir allí en la emoción del momento. La cabeza se va, la memoria se pierde y quedas un poquito mal si no lo haces bien. Entonces todo el mundo echa mano de su cuaderno. Me llama mucho la atención que con la cantidad de versos que componían estos dances no hayamos encontrado nada. Tal vez no hemos buscado bien, es posible, pero ya son varias generaciones buscando, ¿eh? No es una cuestión que se haya quedado por ahí y algunas con mucho interés, como ha pasado con Ángel Alcañiz. Otra segunda circunstancia que quiero destacar es también una que yo la vengo reflexionando hace tiempo. En Calamocha, cuando se habla del baile de San Roque, se habla solo de baile. De baile, de bailadores. Nunca se utiliza el término danza. Nunca se utiliza el término danzantes. Excepto cuando a lo mejor alguno de nosotros, para evitar reproducir el mismo término de bailador, bailador, utilizamos el de danzante pues como un sinónimo. Pero en Calamocha, en el lenguaje popular, no se utiliza nunca el de danzantes cuando se refieren a los actos de la procesión del día de San Roque de San Roquico. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí en Calamocha implícitamente reconocemos, distinguimos muy bien entre lo que es el baile de lo que debió de ser el dance. Una prueba de que el dance en Calamocha tiene un arraigo todavía. El no utilizar este término cuando hablamos del baile de San Roque, en mi opinión, es una prueba bastante clara de que intuimos de que una cosa es el baile que bailamos ahora y otra cosa es el dance que se debió representar con anterioridad. Hechos positivos. 1885, la epidemia de cólera. 1886, una serie de devotos que, como agradecimiento por haber superado el cólera con bastante benevolencia en pueblos de la comarca, yo estudiaba el cólera en la comarca y hubo territorios donde hubo mortandades altas, en la comarca del Jiloca, pues decidieron, en agradecimiento, festejar y celebrar el baile de San Roque. Una parte, sin la menor duda, de lo que debió ser el antiguo dance, lo que llamamos mudanzas, como lo queramos llamar aquí, se le llamó desde el principio dance, recogiendo algunas cosas, como pudieron ser los dichos, que enlazaban pues, con los dichos del Rabadán, el del pastorelo, lo que se quiera decir. Pero se distingue muy claramente y se empieza a hacer baile de San Roque, cogiendo sin la menor duda una parte de lo que era el primitivo dance. ¿Por qué cogen el baile? ¿Por qué no se plantean representar el dance en completo? En mi opinión, esto nos lleva un poco a plantearnos cuándo debieron tener lugar las últimas representaciones del dance en Calamocha. Si el año 1886,
una serie de calamochinos deciden recoger una parte del dance, no tengo la menor duda de que estos vieron bailar a los últimos. Yo sitúo el final del dance en Calamocha, los últimos, pues en la parte, en mitad del siglo XIX, pues 20 años atrás, no mucho más. La memoria, aquí me corregirán mis compañeros de mesa, pero yo como historiador, no lo que es la memoria oral, le doy una generación de vida. O sea, en cuanto supera una generación, yo ya no me fío tanto. Para mí, la representación del dance en Calamocha, a mediados del siglo XIX, con toda seguridad, se representó. ¿Por qué se coge el baile? También es una curiosidad. ¿Por qué no cogemos la otra parte? O cualquiera de las otras partes. Para mí también estaba... Bueno, esta es una teoría, naturalmente. Como ven, estoy haciendo hipótesis. No tengo documentos, lo he dicho desde el principio. Pero para mí hay una justificación que puede ser bastante lógica. En las representaciones del dance hemos visto que intervienen el bien y el mal, el ángel y el diablo, los pastores, el rabadán, los moros, los cristianos, los turcos. Hay una representación. Y luego están los danzantes. Yo distingo en cuanto a los intérpretes, en cuanto a los actores, los que tienen lugar con parlamento o con una representación más espectacular, como son el bien y el mal, la lucha del bien y el mal, la de los pastores, la de los turcos, digamos que son intérpretes que tienen papeles importantes, tan importantes que se quedan entre los motes de Calamocha. Y hoy existen los diablos, los pastorelos, porque sin la menor duda de ahí venía en esa familia era un poco la responsable de celebrarlo. ¿Por qué se coge el baile? Pues porque al baile iría el mogollón de los calamochinos. El anónimo, porque además somos muy así. Yo no me atrevo a hacer representaciones, a memorizar todo esto, porque ojo lo que había que memorizar, y entonces nos vamos a bailar. Y como somos bailadores, vamos a hacer lo que sabemos hacer la mayoría. Y nos vamos a bailar, y se queda el baile. Esta es la idea. Entre la dificultad de memorizar, la tradición que había, sabemos en el baile de San Roque la importancia que tiene la tradición que había de que en determinada casa estaba el que hacía determinados parlamentos, pues obliga a que, digamos, no nos queda nada más que a la masa irnos a bailar. Y hacemos el baile de San Roque, recogemos lo de los dichos, y esta es mi opinión. En este contexto, pues el año pasado, con motivo del 125 aniversario, se plantea la posibilidad de recuperar el dance. Aquí me gusta una palabra que traía, no sé si os acordaréis, bueno, en aquella jornada del dance en Aragón que celebramos en 1989, hace 23 años, estuvo pues un poco el pater familiar a don Antonio Beltrán, y le hablaba de repristinar. Utilizaba esta palabra y desde entonces no se me ha olvidado, no la he oído nunca más tampoco, pero repristinar, cuando hablaba de recuperar algo fuera del contexto en el cual se ha creado, como es lo que ocurre con estas recuperaciones que intentamos ahora. Pues bien, en la repristinación del baile que se inició el año pasado, pues intervino y promovido e iniciado desde el Ayuntamiento, desde la Fundación San Roque, con una idea estupenda, una idea muy bonita, y luego pues se hace a través de un grupo teatral, hay que decirlo claro, es un pequeño grupo teatral local. Esto nos llevaría a plantearnos cosas. Bueno, yo creo que la idea es buena. Vamos a hacerla y luego veremos a ver a través de quién y luego veremos cómo cuaja. Yo creo que la iniciativa es muy buena. Se ha vuelto a representar este año por segunda vez, este mes de agosto, coincidiendo con la traída del santo. Sí que me gustaría un poco, pues que, o sí me habría gustado, pues que personas de los que han estado en la recuperación, en el grupo teatral de la Luna, pues estuvieran aquí o que vinieran aquí, escucharan estos comentarios, porque yo creo que es bueno que entre todos escuchemos y veamos la forma más adecuada de tratar de recuperar este dance. Pero sí que encontré una diferencia importante entre este año y el año pasado. El año pasado se terminó la representación del dance, es una representación abreviada, no era tampoco completa, pero muy notable. O sea, para mí fue muy bonita y muy emocionante. Para mí fue muy emocionante. Se terminó con el baile de San Roque. Yo creo que es muy importante que en estas recuperaciones se intervenga también el baile de San Roque, o mejor dicho, la mudanza, vamos a utilizar la palabra técnica, la mudanza que corresponde al baile de San Roque actual, es muy importante que se represente porque es precisamente lo que nos sirve para ver el enlace que hay entre el actual baile de San Roque con el dance de Calamocha. Esta es un poco la intervención que yo quiero traer aquí, pues son reflexiones personales, en ausencia de documentos, pues no nos queda nada más que elaborar hipótesis,
que yo desde mi ignorancia en el tema, yo me dedico a otras muchas cosas, pero toco este palo, pues porque otros más listos que yo no lo hacen. Entonces, pues esta es un poco mi reflexión que someto a la consideración de todos y acepto los errores que haya podido cometer por mi parte, pues nada más. Si hay alguna sugerencia, alguna idea, pues yo la subo y si no, pues que intervenga el siguiente. No. Los de la cámara. Vale. Sugiero la posibilidad de que, no sé, cómo lo habréis planteado, de que a cada intervención se puedan hacer una serie de preguntas, más que nada, porque así de alguna manera podemos evitar que se vayan olvidando esas preguntas o las referencias, es decir, por contextualizar un poco las respuestas. No sé si esto es lo oportuno o creéis mejor que después que se hagan todas las preguntas al final o cómo. Sí, vamos, yo lo que ha habido una serie de cosas que sí que me han interesado, pero fundamentalmente esto último que has comentado. Vamos, están todas hiladas, ¿no? Tú te preguntas por qué esos textos no existen junto con el baile de los bailadores, el baile de San Roque en general, o sea, unos. ¿Por qué se separan, por así decir? Y das una serie de fechas, ¿no? Es decir, a partir de 1885-86, la epidemia de cólera da lugar a una nueva forma de dar gracias, de agradecimiento, de homenaje, probablemente porque además, curiosamente, San Roque, todo el mundo sabemos que es el patrono de la peste, etcétera, etcétera, el cólera peste. Entonces, se organiza, por así decir, esto es lo que yo he podido un poco replantear, una nueva fórmula de homenaje. Supongo, creo, ahora mismo no lo recuerdo con exactitud, pero el texto en extenso que aparece y que además recuerdo que tuvimos una conversación en el año 89 porque yo os dije, sí tenéis, Dance, está en la revista de Dialectología el texto. Y bueno, no sé si lo facilité yo o lo fuisteis a buscar vosotros o ya lo teníais, cualquiera de las cuestiones. Entonces, a mí me da la sensación de que ese texto ya iba dedicado a San Roque, creo recordar. Es decir, aparece un nuevo y ese texto, junto con toda la organización y todo el conjunto de mudanzas, probablemente remitiría o sería consecuencia de un hecho H, por el cual, a lo mejor igual otra epidemia en un momento que no conocemos, por el cual el pueblo de Calamocha, como en muchas ocasiones, decide hacer algo que realmente diferencie las gracias recibidas de San Roque de otro resto de pueblo y le organiza algo tan contextualizado a determinadas épocas como puede ser el 10, finales del 17, 18 y hasta principios del 19 como es un dance, con todo lo que ello conlleva. Previsiblemente fuera a principios del 19 o finales del 18. ¿Qué ocurre? Que en un momento determinado hay otro suceso, hay por una parte hay un conglomerado de documentación, porque para mí la documentación verbal, es decir, cuando existe, yo ahí he trabajado suficientemente como para saber que esa es una documentación, incluso con sus variantes. Pero, y luego, por otra parte, es decir, existe una documentación ya, existe una tradición entendida como posibilidad de remodelación. Existe además una propiedad, que es la propiedad local, es decir, nosotros hacemos esto. No solamente lo hacemos, lo organizamos, gastamos en ello energías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es nuestro. Por tanto, pues somos los únicos que podemos modificar, utilizar, porque conocemos lo anterior y podemos modificar hacia el presente. Y, además, tenemos un hecho, que es una nueva protección. Por tanto, pues, a mí me da la sensación de que esa renovación es una renovación intencionada,
como ocurre en muchas ocasiones y sobre todo en los últimos, por así decir, 70 años ha ocurrido, es una renovación intencionada para que el pueblo vea que además de que eso podía quedar en la mente de las personas, podía quedar como ya lo volveremos a hacer si toca. Luego lo que ocurre es que muchas veces ocurre lo contrario, y esto es una cosa nueva, una cosa que nos ha venido, digamos, a todo el colectivo, por tanto, dando entrada también con las nuevas corrientes a una parte mucho más abierta y, por supuesto, que se sentía agradecida de que no le hubiera tocado la peste o el cólera. Entonces, ahí es cuando entra, digamos, otra nueva formulación festiva que se acoge y que la tradición del pueblo, que a fin de cuentas es la que responde a eso, es decir, a mí me sirve de muy poco el recuperar un dance si la gente cuando lo ve no responde positivamente y lo hace suyo en el momento, emocionalmente y como suyo, no sirve de nada que se haya hecho todo el trabajo. En el momento en que ese pueblo sí que admite, lo asume y lo aplaude y se siente identificado, entonces puedes tirar para adelante. Entonces yo creo que el baile de puede ser esa cuestión. Y después, otra pregunta, es una hipótesis también de trabajo, pues un poco a partir de la experiencia que yo puedo tener al respecto de los dances, no específicamente del dance de Calamocha. Y después, claro, y hay también un cambio, en ese momento hay un cambio, fíjate que hay muchas intencionalidades ahí, ¿no? Hay un cambio de nombre, ya no son los danzantes, ya no son el ángel, el diablo, los pastorelos, etcétera, etcétera. Ya no es el turco o el capitán o el general, que muchas veces quedan ese tipo de... Ya se cambian los nombres, es decir, ahí hay una intencionalidad. Ya no somos, separemos una cosa de otra. Esto es más nuevo y no queremos entrar, digamos, entrometernos en ello. Y después hay otra cosa que ya mucho más actual que me preocupa. El grupo teatral al que te refieres, que ha sido el artífice de esa recuperación, es un grupo de calamochinos, vale, importante. Digo importante porque muchas veces, y eso es una problemática que a mí me altera mucho, ¿no? Porque muchas veces los pueblos intentando hacer lo mejor para cada pueblo, llaman al grupo tal que les viene a hacer el teatro y el baile, ya lo bailarán si quieren. No, desde mi punto de vista es un error, porque entonces se dan pie a muy malos pábulos. Vale, pues entonces, perfecto, perfecto. Bueno, si os parece, continuamos. Yo casi continuaría con las presentaciones porque como se puede hablar mucho, ya después unimos todas las ideas. Entonces, si queréis, Alejandro, empezamos por allí ahora y... Sí, bueno, sí, sí. Por ir alternando, nada más. Es que como Jesús además va a hablar más de didáctica y tal, pienso que a lo mejor ya casi a enlazar con lo siguiente. Bueno, pues el planteamiento que llevo yo es decir... un poco no alejado de lo que es el dance, pero sí como unas pequeñas conexiones que casi es lo que en el trabajo de recopilación que el grupo Lallez hemos realizado en las comarcas del Jiroca y Daroca, pues hay unas connotaciones que a veces dices, bueno, en un pueblo te dicen que había dance, incluso queda alguien que se acuerda de detalles del dance, pero casi no consigues sacar información, ¿no? Te pueden hablar de los vestidos, de lo que recuerda personas muy mayores que recuerdan detalles, cosas, a veces posiblemente con verdadera exactitud, ¿no? Pero de ahí al poder recuperar lo que sería el dance completo va un abismo, ¿no? Entonces, en estos intentos de recuperar lo que queda y lo que se puede, yo podría destacar algunos pueblos de la zona que sí que han dejado una huella en el trabajo de recopilación, al menos queda una música, a veces quedan unos textos, ya que posiblemente, sobre todo en pueblos muy pequeños, es casi imposible la recuperación del dance
un poco también por lo que decía Lucía ahora mismo, ¿no? Que es conveniente que se haga con la gente del pueblo, ¿no? Entonces hay pueblos que no tienen gente para poderlo hacer. Es que ya no hay gente suficiente. Pero el poder dejar en archivo estas músicas y estos dichos a veces habladas que están escritos, pues es muy interesante, ¿no? Entonces, haciendo un pequeño recordatorio yo de los pueblos que, bueno, he estado en todos prácticamente, pero en aquellos que puntualmente conseguimos algún detalle de los dances, está el Ussed, que en Ussed, pues, el señor José, ahora no me acuerdo del apellido, del nombre sí, pues un hombre ya en la época que fuimos, hará 8 o 10 años, debía tener 80 años, este hombre nos explicó bastantes cosas del dance de Ussed y lo más importante para mí, que pues, soy músico y siempre voy detrás de aquellas músicas que se pueden todavía hacer una partitura y archivarlas, e incluso que alguien las pueda tocar, pues el señor este nos cantó una canción del dance, ¿no? Con una letra que es el cangrejo. El cangrejo además tenía la peculiaridad que yo no soy nada experto en los dances de Aragón, esto Lucía seguramente o más de uno de vosotros lo sabrá, el detalle de las castañuelas. O sea, en este dance de Ussed y en esta música concretamente tocaban castañuelas, ¿no? Entonces, conozco pocos dances que salgan las castañuelas, de los que yo he tratado, he visto, he escuchado, ¿no? Pues lo curioso de esa música es que para mí es una música original del dance, porque luego nos podemos encontrar sitios donde un caso sería Odón, que esto lo sabe mejor Pascual, que allí tenemos al señor Lázaro. El señor Lázaro en Odón nos ha cantado, cuando digo nos es porque normalmente no iba yo solo, sino con alguien más de mi grupo haciendo el trabajo, ¿no? Cuando este señor nos cantó tarareó algunas de las piezas, va mucha diferencia con aquello de Ussed, que incluso nos cantó letra, ¿eh? Ahora explicaré un momento el detalle de si tiene letra o no tiene letra. Entonces, cuando el señor Lázaro nos canta algo que dice que se tocaba en el dance, pero tú lo identificas claramente con una polca o una mazurca o incluso un vals, a veces, pues te viene la idea de que es una música moderna, o sea, es una música muy moderna, aunque ya tenga 100 años, por ejemplo, ¿no? Pero esa idea es de que esa música en un momento dado tuvo que suplantar a otras danzas antiguas que había en ese dance, de las cuales posiblemente no queda rastro ya. Porque él, que es el que más, bueno, el que más sabe, puede haber alguien más, ¿no? Pero este hombre que es músico y tiene muy buena memoria, nos ha cantado un montón de cosas, no del dance, sino, pero del dance dos o tres, y dices, esta música es de la época de cuando se estaba haciendo el dance en la última etapa, pero no es una música que pueda corresponder a los 300 o más años de antigüedad que tiene el dance de Odón, ¿eh? Entonces eso ahora lo comparamos con la idea que decía de Ussed. El señor de Ussed que nos cantó el cangrejo, dice, es curioso porque el tipo de música parece bastante antiguo. Sí, buscamos unas connotaciones ya de armonía y, bueno, tanto musicales, ¿no? Hay que meterse dentro la escala con que está formado, etcétera, esta partitura. Entonces resulta que él canta una letra. Pero cuando en el otro pueblo, en Odón, te cantan, te tararean, no te cantan, te tararean, no tiene letra, porque una polca, que en su época pudo estar de moda o alguna muy parecida, entonces él es músico y se la aprende, no necesita letra para recordarla. Entonces aquí viene el punto de que en Ussed, yo le pregunté, digo, pero en el dance se cantaba esta letra. No, en el dance no, la tocaban los músicos.
Entonces eso también me lleva a otra zona que habitualmente, ahora hace 2 semanas estaba yo allí en Los Monegros, en La Naja, que prácticamente todas las mudanzas del dance, casi no todas, pero muchas de ellas, tienen texto, tienen letra, ¿no? Pero cuando se hace la representación del dance, esta letra no sale a relucir. O sea, nos explicaban ahí en La Naja que, claro, que esa letra es para recordarla cuando la tienen que ensayar. Cuando un dance lo tienen que ensayar y no hay músicos, pues tienen la letra y en vez de hacer la, 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 pues van cantando la letra, ¿no? Entonces, este mismo caso es el que se nos dio en USED con el señor José que decía hace un momento, que él se acordaba de una letra, pero no porque esa letra luego fuera implicada en el dance, ¿no? Entonces, bueno, de usted pues sacamos esa mudanza, ¿no? Entonces, si hiciera un recorrido es bastante largo porque hay muchos pueblos, pero a destacar, por ejemplo, tenemos el texto completo de una vez que se hizo el dance en Camín Real. Entonces, este es un, digamos que tiene un valor bastante importante porque puede dar motivo a investigar un poco más sobre el dance de Camín Real, ¿no? Que yo, debido a no tenerlo muy a mano, pues no estoy muy implicado, pero desde luego no quedará más remedio que hacerlo. Porque salvar alguna música de aquella época, pues sería interesante, no por la recuperación del dance, que para eso ya es más complicado, pero sí para tener un poco la idea del tipo de música que pudiese haber en Camín Real, ¿no? Entonces, curiosamente, el tema de músicas, yo que me muevo mucho por Aragón y otros sitios, pues vas viendo cómo a veces hay un tipo de música que se sitúa prácticamente, si fuera una mudanza, digamos, o una danza, ahora vamos a hablar de danza independiente totalmente del dance, de un dance cualquiera. O sea, lo que es extraño es que en Aragón danzas por sí solas perviven muy pocas. Normalmente cuando hay una danza es que forma parte de un dance, casi siempre. Pero danzas independientes, como hay en otras regiones y en otros países y en Europa en general, en Aragón prácticamente se han perdido, porque se encuentran muy pocas, ¿no? Curiosamente, yo ahora estoy viviendo en la comarca de Aranda del Moncayo. Entonces, en esa comarca he encontrado una danza que también tiene una letra y una música y es muy, muy parecida a otra que encontré en Daroca. O sea, es que es prácticamente casi decir la misma, pero con una terminación distinta y una segunda parte que la de Aranda, de la comarca de la Aranda, conserva una segunda parte musical y la de Daroca no tiene esta parte. Entonces, curiosamente, desde hace años yo voy siempre fijándome en todas aquellas músicas que se relacionan y que pueden dar un poco de alguna manera, digamos que por comarcas, por zonas más que comarcas, a veces regiones naturales, existir un tipo de música concreto en esa comarca, ¿no? ¿Cómo podría pasar en Los Monegros? En Los Monegros, yo oigo una música de Los Monegros y enseguida sé, no de qué pueblo es, pero sé que es de Los Monegros, ¿no? Entonces, eso sería muy interesante poder conseguir que en la comarca del Jiroca se pudiera dar también, ¿no? El tener una identificación propia, el tipo de música que pervivía durante muchos siglos, me imagino, y que tenía un carácter concreto. Por el tipo de escala que se utilizaba, puede ser con el instrumento que se tocara en aquella época, pero estas connotaciones las tenemos demasiado deslavazadas todavía, pero yo creo que si seguimos trabajando podremos llegar a una conclusión de que hay músicas que tienen unas connotaciones del Jiroca bastante claros. Pero habrá que seguir, o sea, que pase más tiempo para poderlo concretar. Entonces, bueno, hablar de todo el trabajo de recopilación en referencia a los dances,
pues hablaría mucho rato y como estamos muchos, prefiero que vaya corriendo la voz, ¿no? Que hable otro. Vale. Y si luego hay que volver aquí, pues ya habrá ocasión. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Bueno, pues os rogaría que seáis concisos para que podamos todos, vamos, los presentes, debatir, etcétera. Entonces, continuad cualquiera de vosotros. No os voy a decir yo quién. Venga, cualquiera de vosotros, si os parece. Venga, Lucía, cualquiera. Venga, Pascual. Bien, pues mi experiencia en relación con los dances pues comenzó en el centro de estudios de la mano de José María de Jaime. Primero, pues el contacto con ocasión de aquellas jornadas, contacto con el dance de Odón, que era muy notorio en la comarca, siempre había muchos dichos, muchas referencias, nos llevó allí. Y por supuesto, pues a partir de ahí han salido una serie de relaciones con otras localidades, de manera que se podría hablar del núcleo de dances de Odón, relacionados con Odón. Los maestros de dance de Odón fueron a enseñar dance, al menos en este siglo XX, fueron a localidades cercanas en alguna ocasión. Es decir, Odón tenía una tradición oral que hay que tomar siempre entre comillas, como dice José María, porque a partir de la generación de nuestros padres ya lo de más allá es muy lejos, ¿eh? O sea, hay que tomarlo con las debidas precauciones. En Odón decían que habían hecho el dance 400 años porque tenían un voto y una vez cumplido el voto dejaron de hacerlo. Y bueno, puede ser verdad, pero hay que matizar. Entonces, indagando, efectivamente 400 años no se pueden probar del dance como lo conocemos, no. Pero del orden de 250-300 años, sí. En el siglo XVIII, a mediados del XVIII, tenemos constancia gráfica de un dance con las mismas características que tenemos, con los personajes que hoy encontramos en cualquiera de los dances, digamos, estándar en Aragón. De manera que esto ya son palabras mayores. Y entonces, a partir de ahí, claro, pues un núcleo que ha mantenido esa tradición ha dejado mucho rastro. Aunque no tanto como para dejar, por ejemplo, fotografías cercanas. Yo no he encontrado fotografías en la localidad de danzantes ni de grupos de danzantes cercanos. En este siglo XX, que ha habido máquinas fotográficas, no aparece nada. Era un elemento tan cotidiano que no llamaba la atención. Si hubiera sido extraordinario, posiblemente hubieran hecho fotografía. Eso ocurrió en Bello. Se hizo una vez y dejaron foto. Lo mismo ha ocurrido en otros lugares. En la Junta también se hacía con frecuencia, pero no tanto. También tuvimos testimonio gráfico y había otras pruebas escritas de dos obras, por lo menos, que han llegado a mi poder y quizá alguna más, ¿no? Todo ello relacionado siempre con Odón. En Campillo también se hizo un dance en un momento ya extraordinario, cuando se estaban dejando de hacer, cuando estaban decayendo, en Campillo surgió y se hizo uno que todavía se recuerda, digamos, por todo lo alto. Llamaron al maestro de dance de Odón y hicieron un dance con 12 danzantes, como era habitual en Odón entonces, lo cual era muy singular. Fue en el año 1935, como digo, una época social y políticamente pues completamente contraria, completamente negativa para estos temas. Sin embargo, hablaremos después si acaso hubo una circunstancia que favoreció el consenso, como decía Mercedes, y se organizó el dance. El dance era la fiesta. Y si no entendemos el concepto de fiesta en esa época, no hemos entendido nada. Primero hay que entender la fiesta. Y después de entender la fiesta, podemos decir, en la fiesta se hace esto, se hace lo otro, se hace otra cosa. Hay una forma de hacer la fiesta. Los pueblos imitan sin duda los núcleos más potentes de donde vienen influencias culturales de todo tipo, las novedades. De ahí habría que corregir algunas ideas que se han ido manteniendo en relación con el dance en Aragón. Habría que corregirlas, yo creo que es con una prudencia, eso sí, no vamos a corregir a nuestros maestros, ¿verdad?, a tontas y a locas. El problema es que la materia del dance es, como toda la etnología en general, pero sobre todo el patrimonio inmaterial, es muy difícil de investigar, muy difícil. No se cuentan con pruebas objetivas. A veces tradición oral que tiene su peso y que hay que tomarlo como verdad, pero no en los términos estrictos como diríamos, lo veo por escrito, no.
Hay que tomar prudencia en todas las manifestaciones. Cuando dice toda la vida, esto se ha hecho toda la vida. Bueno, toda la vida. La persona que habla tendrá 50 años y cuando él era chico lo vio un par de veces, cuando tenía 30 años lo vio alguna otra vez y esto es toda la vida. Es decir, se ha hecho alguna vez o con bastante frecuencia, pero todos los años, todo seguido, es muy difícil. En Odón tampoco se hizo todos los años, eso es cierto, pero se hacía muy a menudo. Una de las pruebas que se hacía muy a menudo es que a mi poder han llegado 8 textos distintos, la mayoría de ellos completos. Hay pueblos en la comarca en los que no he podido estudiar, no he podido entrar en ellos por otras dificultades, como Cubel. Me consta que se recogieron 7 textos en una ocasión, que no se han difundido. Pero quiere decirse que había una tradición muy fuerte, seguramente cuanto que llegó al siglo XX. En otros pueblos también ha habido, no se conservan tantos textos, pero los hay. Y en este momento podemos hablar un dance vivo, del que no cabe hablar ni hacer literatura, sino vivo. ¿Cómo era el dance en Aragón? No hace falta correr. Nos vamos a Molina y lo vivimos y lo vivimos. Yo lo he vivido muchos años, porque he ido, cada 2 o 3 años he ido allí. Y al principio fui 3 o 4 años seguidos y hasta lo grabo. Es impresionante. Es un dance. Es una fiesta que hacen ellos. Bueno, pues ellos tienen, me parece que son 11 o 12 piezas que llaman Loa. La pieza de teatro, la pastorada, llaman Loa. Bueno, pues ese es el dance de Odón. Ese es el dance de Aragón. ¿Qué pasa? ¿Es que el dance se originó en no sé dónde? No, el dance, como tal aglutinación que conocemos actualmente, seguramente solo se conserva en Aragón y aledaños. Pero los elementos constitutivos han estado y están repartidos por toda España. Incluso, como diríamos, parte del extranjero. De los orígenes de las danzas, yo he encontrado elementos que proceden, por ejemplo, las bandas cruzadas, que son bandas que indican un acto festivo. Las bandas cruzadas son un acto festivo. Bueno, aparecen las pinturas en las cerámicas levantinas de la época ibérica, 500, 400 años antes de Jesucristo, aparecen los danzantes con las bandas cruzadas. Y las danzas de espadas con falditas, que no son guerreros, llevan una pequeña rodela y una espada muy solemne que se ve bien claro, y llevan sus falditas. Y no están peleando a morir, no. Estos están peleando una danza en honor de quien sea. Pues el siglo V, siglo VI antes de Jesucristo, en la tumba de Hofdor, ha aparecido allí no una escena, sino 3 escenas sucesivas. Peleando como peleaban los celtas, en el carro. No en el carro, sino para entendernos, en la galera. Carros de 4 ruedas. Es decir, las danzas, los elementos constitutivos de danza, están extendidos por toda España y por muchos sitios. ¿Cuándo se aglutina? No lo sabemos. Seguramente la aglutinación está formada en el siglo XVIII, que es el siglo del que nos quedan referencias, y a lo mejor en la anterior. Pero luego hay testimonios históricos del siglo XVII. Estebanillo González nos habla de un pueblo cerca de Zaragoza, donde efectivamente se describen todos los elementos. Los danzantes vienen de una procesión y se incorporan a un dance, se incorporan a hacerlas. Es quizás la descripción más completa de un elemento que puede ser parecido o muy, muy cercano a lo que hacemos ahora, con todos los elementos, la pastorada, la soldadesca y la lucha de bien y el mal y las danzas. Hay otras referencias anteriores de cosas, digamos, sueltas. Cervantes, el siglo XVII, comienzos del XVII, nos habla de las bodas de Camacho y ahí se representan danzas. En el siglo XVI, finales del XVI, nos habla Enricuc. Enricuc describe el viaje de Felipe II desde Madrid, Zaragoza, Barcelona y Valencia. A su paso, conforme entra en el Reino de Aragón, aquí por las tierras de Torralba, dice que las gentes de los pueblos se reúnen a su alrededor y que bailaban. Eso nos dice aquí en la comarca. Después dice también algo de bailes en Zaragoza, pero no dice lo que otros han interpretado y que han leído mal. Lo que sí representa es una lucha de moros y cristianos con todas las de la ley, con un solemne castillo de madera que luego le prenden fuego, que es en Tortosa, no en Zaragoza. Los pescadores pelean contra los agricultores simulando bandos de cristianos y moros. Bien, eso ocurre en Tortosa.
Y eso lo dice Enrique Cook en el siglo XVI, 1885. Entonces, los elementos están. ¿Cuándo se forma por completo? No se sabe. También nos dice Cervantes, esto en 1617, nos dice Cervantes, sale el Quijote en su tercero recorrido, no, dice, no localiza pueblos, es muy difícil. Lo del Quijote dará para muchas generaciones hablando porque tiene claves que no se han desvelado. Pero sí que no se inventa las cosas, Cervantes, como los escritores modernos. Lo que hacen es que toman las cosas de la realidad y las ponen en forma de novela. Entonces este encuentra una realidad, va a un pueblo y se encuentra una compañía de cómicos que van con su carro, le llaman el carro de la muerte, van con una compañía, o lo va de la muerte, sale un carro en el que van todos los personajes que hoy diríamos, ¿esto es un dance? Pues no, sí y no, pero bueno, habla ya de elementos aglutinados. Nos habla de un demonio, nos habla de un angelito, nos habla de un emperador, nos habla de una reina y también habla de un otro personaje que no suele aparecer por los dances, pero que en algunos, quizá en la zona de Moncayo, la zona de La Rioja o del Valle del Ebro, aparecen mezclados, el que es la mojiganga. La mojiganga, atención, que se cita en uno de los dances más antiguos, de los textos más antiguos conservados en Aragón, que es el de Gallo Canta. De manera que Cervantes ya habla de eso. ¿Cuándo se aglutina definitivamente? ¿Cuándo recoge esta forma? ¿La recoge solo en Aragón? No lo sé. ¿Se origina esto en un punto extremo de Aragón y desde ahí se transmite a todo Aragón? Probablemente no. El origen del dance, lo mismo que el origen de una lengua, hay que pensar en un núcleo potente que origina, que crea esas ideas, que tiene capacidad para crear, y la crea. Y que de ahí se distribuye, se difunde, digamos, por las distintas razones, por modas, por lo que convenga, y se difunde. Pensar que el pueblo más pequeño es capaz de difundir una moda es muy poco probable, como pasa con la lengua se impone la más fuerte, no la más pequeña. De manera que había que tomar, entre comillas, ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué se conservan tantos dances en tal provincia o en tal parte y en los demás sitios no? Muy sencillo, se conservan y fijémonos, no confundamos, dance con texto de dance. Textos tenemos, dances no. Dances hay menos. Pero textos tenemos muchos. Dances tenemos pocos. ¿Cuántos están vivos? Pocos. Pues esos son los que hay. O sea, que sabemos cosas de los textos, pero sabemos menos del dance. ¿Qué es lo que pasa en el de Calamocha? Sí, sabemos que había, pero no tenemos más que un texto y además este parece que tal, y mediados, finales del siglo XIX. Pero hubo otros textos seguramente. ¿Por qué no? Los que se conservan, los textos que se conservan, son los que se han copiado de unos a otros, son los más antiguos, tienen sus características más antiguas, incluso conservan unas músicas más antiguas, que todas ellas tienen que llevar el apoyo de unas letras, digamos, para recordarlas, memorísticas. En cambio, en otros lugares donde ha habido gran renovación y ha habido más continuidad y se ha celebrado seguramente con más frecuencia, pronto determinados elementos quedan obsoletos, se sustituyen por otros. Esta función ya no gusta, pongamos otra. Este año hay que volver a hacer otro dance, pues vamos a hacer otra función. Había capacidad para crear, había creatividad para hacerlo. Y la prueba la tenemos que haber 6, 7 dances en un pueblo como Cubel, o como Odón, o como Molina, pues muchos textos. Son muchos textos como para hacerlos por casualidad. Entonces, quiero decirse que hay que verlo, digamos, sin a priorismo, sin sentar cátedra, porque esto es todo, yo creo que cada poco tiempo hay que reflexionar sobre las conclusiones que tenemos y tomarlo como lo que es. Es decir, son creaciones populares, el pueblo no puede tener una representación culta como tiene la corte. La corte encarga el autosacramental. Y llegan, le hacen el autosacramental y el rey y los nobles y aplauden y pagan y bueno, y se monta ahí pues una fiesta por todo lo alto. Es el autosacramental. Los pueblos más pequeños, pues o las ciudades más pequeñas también encargan su autosacramental. Llega el Cabildo de Zaragoza o llega el Cabildo de Daroca y encargan su autosacramental. José María publicó un texto correspondiente al pequeño autosacramental de Daroca, ¿no? Encargan a un autor que lo haga y lo hace. El Borao,
es un autor muy conocido en Aragón, y Larrea, también fueron sujetos a quienes encargaron un dance para un pueblo. El pueblo ya no pedía el auto sacramental, pedía el dance, es decir, su fiesta. Entonces, ¿qué es la fiesta? La fiesta, los dances nos hablan de la fiesta, ¿eh? Los textos de Don hablan constantemente de la fiesta. ¿Y qué es la fiesta? La fiesta hay que entenderla en el sentido religioso, lo primero. Hay un contexto religioso que hoy no existe. Y entonces, esa es la razón por la que hoy no vemos los dances del siglo XIX. Ese contexto, la comunidad está viviendo de otra manera. Han dejado de tener esa funcionalidad y se han dejado de hacer. Así. Si queremos hacerlos, se puede tomar el criterio de Beltrán, es decir, bueno, vamos a representarlos como una pieza de museo y así lo hacían. Vale. Seamos respetuosos porque ya no lo hacemos igual. Seamos respetuosos para no deformar la historia. Venía a decir el hombre. Yo en eso estoy de acuerdo. Para eso hay expertos, Lucía ha trabajado muchísimo en ello, que saben medir, tienen prudencia para quitar y poner, ¿no? Para hacer. Entonces, en este sentido, la fiesta es importante, está ligada a la religión. Hay unos actos religiosos, claramente religiosos, como la procesión. En Calamocha se mantiene la fiesta con la procesión. La procesión era absolutamente independiente de otras actividades. La otra actividad, que era profana, era el dancé, que era una función de teatro, pero tuviera finalidad que fuera, pero era otra actividad. Podía o no hacerse según la situación económica y otras circunstancias del pueblo. El dance es costoso, no es gratuito. Le cuesta a la gente, a los participantes, les cuesta, les costaba mucho, gastaban mucho dinero, no se hacían un traje de quedar, de pasar, no, se hacían en condiciones, como una comunión, se gastaban su dinero. Entonces, son dos actos distintos. La procesión es un acto religioso y en la procesión se baila. ¿Por qué se baila en la procesión? No en todas. En Calamocha hubo un momento que se empezó a bailar, o se vendía bailando antes, no lo sé. En todas se ha podido bailar, porque había un momento en España que era habitual, era común. Carlos III ordenó prohibir los bailes en las iglesias, porque se bailaba hasta dentro de las iglesias. Y la gente bailaba. ¿Qué bailaban? No lo sé. Eran las mismas mudanzas, digamos, eran los mismos bailes que se hacían dentro en el dance. No lo sé. Eso es bastante difícil de adivinar. ¿Que pudieran tener relación? Por supuesto. Porque es que al dance se incorpora todas las cosas que tienen de moda, lo que saben hacer. ¿Verdad? ¿Qué relaciones existían? Entonces, bien, cuando los dances dejan de cumplir esa funcionalidad, caen. Tiene dos partes el dance. Una parte que es la diversión. Es una fiesta profana de diversión. Es teatro popular con finalidad religiosa, como lo tiene el auto sacramental, porque pretenden aprovechar la dramatización para inducir, para propagar ideas que en ese momento convienen al estamento religioso. Y eso se ha hecho desde la Edad Media, que sepamos, pero seguramente desde los mismos principios, principios de la Iglesia. ¿Por qué? Bueno, la gente no sabía leer, tenía que escuchar o tenía que ver imágenes. Nos sorprende el arte románico, que lo vemos todo con imágenes. La gente no sabía leer, tenían que interpretar por imágenes. Pues el dance es lo mismo, es facilitar la difusión de ideas religiosas a través de una obra teatral. Pero esta obra está hecha por profanos en general y al gusto del pueblo es divertirse. Se divierten, primero porque ven a sus amigos, parientes, primos, sobrinos, qué bien lo hace, qué bien lo repite. Hay que ver cómo, bueno, esas cosas que lleva la comunidad cercana. Pero además, por la misma pequeña trama que simulan siempre una incidencia gruesa, que sabemos que siempre acaba bien. Esto, por eso llamamos, me ocurrió un dance. Bien. Entonces, hay una finalidad de diversión y otra finalidad pedagógica, de ilustración en temas religiosos. En 20 o 30 versos te cuentan rápidamente el credo, las verdades del credo. ¿Qué más puede pretender el cura del pueblo que en un acto profano les hagan repetir el credo a la gente allí, en medio? Bueno, pues ¿qué se os ocurre? Es que lo podéis ver, ya os he dicho dónde. El credo o cualquier otra parte de los evangelios, ¿no? De los principios de la Iglesia Católica. O sea, sí, pues aparecen personajes, aparecen personajes extraños, puede ser los herejes o puede ser
labriego, pues gente extraña, en función de lo cual el ilustre, que allí de los dos digamos cómicos de aquella manera, el mayoral y el zagal, el mayoral siempre sabe mucho y le explica en detalle, bla, 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 y rápidamente le cuenta, como digo, el credo o los misterios de la encarnación, que es lo que ocurre, el misterio de la encarnación, que es el tema del de Calamocha, por ejemplo, ¿no? Enseguida, muy pocos versos, bla, 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 bla. Eso escuchárselo al cura no se lo aguantaría nadie, pero en el teatro sí. Bueno, pues esta disociación que puede haber en un momento, que la loa se alarga en temas profanos y no toca la religión, eso es un motivo de dejar caer esa loa o esa función, y o bien que hay una disensión, nos ha dicho antes Mercedes, aparte de la palabra comunidad, consenso. Aquí no hay patrimonio de unos pocos, hay un consenso, hay una unión de voluntades para hacer algo, una fiesta que se hace así. Y luego también nos ha hablado de tema de la propiedad, que no el pueblo no lo siente como propiedad, pero lo siente como suyo. No sé si me explico. Es decir, no las instituciones. Las instituciones no llevan el lance. Tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla. Bueno, como me dan la tarjeta amarilla, ya está a punto de terminar. Bien, entonces, creo que ese tema es muy importante, hacer protagonista efectivamente al pueblo y saber recoger, digamos, la esencia de su contenido, respetar. Si somos capaces de repristinar el lance, sabemos que tenemos unas limitaciones. Por eso hay que vencerlas, no pretendiendo hacer lo que fue, pero sí ser respetuosos con la historia, ¿no? Y con esto ya, solo terminar con un detalle, la ausencia de noticias, que hablaba José María, la ausencia de noticias no quiere decir que no existiera. La ausencia de noticias es porque era demasiado evidente todo. Y no sienten la necesidad de escribirlo o dejar resultado. Gracias. Gracias, Pascual. Oye, mis disculpas, yo con esto me emociono muchísimo. No sé. Gracias, Pascual. Bueno, quedan tres ponentes. Si os parece, os pediría un poquito de eso, de resumir, si podéis, para que nos dé tiempo a todos a debatir. Y el siguiente, que sea quien quiera. ¿Vale? Pascual Miguel, venga. Bueno, buenos días a todos. Yo quería comentar unas cosas sobre una experiencia concreta, que fue la recuperación del dance de mi pueblo, de Gallo Cántar. Y yo estoy aquí en calidad de eso, de persona que participó en esa recuperación, y vengo a contaros un poco, pues, cuál fue la historia en dos partes o en dos capítulos. Para no enrollarme mucho, si os parece, me he preparado unos papelicos y, bueno, os voy a ir contando las cosas, porque los nervios a veces traicionan lo que uno quiere decir, ¿no? Dice, el dance de Gallo Cántar se recuperó allá por el año 1988. Sí, hace más de 20 años ya, casi un cuarto de siglo, tras haber pasado más de 100 años desde su última representación, casi con toda seguridad acaecida en el último tercio del siglo XIX. Son espacios de tiempo demasiado prolongados que no hacen otra cosa que reflejar una triste realidad y de difícil solución, de la que es un buen ejemplo el mundo rural aragonés. Me refiero al éxodo de la población joven hacia la ciudad buscando oportunidades personales y económicas que dejaba y ha dejado los municipios pequeños sin el elemento más necesario para mantener las fiestas y las tradiciones. El proceso de recuperación del dance de Gallo Cántar, aunque más que una recuperación, yo pienso que fue una auténtica reconstrucción a partir de lo poco que se conservaba, comenzó a finales de 1986, cuando, disponiendo únicamente de los textos y sin conocimiento alguno de lo que era un dance, un grupo de jóvenes del pueblo plantearon llevar a cabo la representación del texto como si fuese una obra de teatro. El momento histórico, la verdad es que nos ayudó. La década de los 80 era un tiempo de ilusiones y de ganas de recuperar la calle, el ámbito de lo público y social y desempolvar viejas tradiciones.
y las instituciones provinciales y autonómicas estaban prestas a ayudar o subvencionar cualquier evento que supusiese quitarnos la apatía, la modorra y la pereza que se fue cimentando en este país durante 40 años de franquismo. Así que solicitamos una subvención a la Diputación de Zaragoza a través del Ayuntamiento para poder sufragar los gastos de los trajes, las espadas y toda la indumentaria. Y lo más positivo que salió de esta petición de subvención fue que pudimos contactar con Lucía Pérez, aquí presente, que en aquel entonces era la responsable del Plan de Recuperación de Danzas de la Diputación de Zaragoza, y que realmente si se recuperó el dance de mi pueblo fue por ella. Ella es la artífice de la recuperación, porque fue la que nos explicó lo que era un dance y la que nos asesoró en todos los pasos a seguir, desde la indumentaria y la coreografía hasta incluso completar pequeñas lagunas del texto original para hacer el dance completo. Los preparativos para ir recuperando el dance ocuparon todo el año 87 y en la primavera del 88 comenzamos los ensayos que condujeron a que ese mismo año, el 25 de agosto, día grande de las fiestas de Gallocanta, se representase por primera vez. Lo cierto es que fue todo un éxito y un motivo de orgullo más para la totalidad del pueblo, puesto que todo él, prácticamente sin excepciones, valoró el esfuerzo y aplaudió entusiasmado toda la actuación. El dance de Gallocanta traspasó las fronteras del pueblo y durante algunos años, pocos lamentablemente, se proyectaron distintas actuaciones, Calamocha, Daroca, Usez e incluso una actuación en el recinto del Palacio de la Aljafería de Zaragoza. Todas estas actuaciones y estas salidas cumplieron con creces las expectativas que teníamos todos los que participábamos en ese proyecto de recuperación del dance. Pero, ¿por qué se pudo recuperar en esos años una tradición perdida? En mi opinión, fueron varios los factores que jugaron a nuestro favor. En primer lugar, el entusiasmo y la valía de un grupo de gente joven, fundamentalmente chicas, con ganas de desarrollar actividades socioculturales que dinamizaran la vida del pueblo. En segundo lugar, y como he adelantado antes, se vivían tiempos de recuperación y potenciación de tradiciones, fiestas y otros elementos culturales como una forma de preservar la identidad propia de las distintas localidades. Y las instituciones públicas se unían a esos esfuerzos. Si se me permite un inciso, la motivación era muy diferente a la que en la actualidad lleva a crear nuevas fiestas y tradiciones a partir de hechos históricos o legendarios, ¿no? En estos momentos lo que se busca propiciar es la llegada de visitantes con una finalidad festiva, por supuesto, pero también económica. Buenos ejemplos de ello, y hay algunos muy cerca de aquí, dice, buenos ejemplos de ello son la proliferación de festivales, fiestas de carácter histórico, legendario, de nuevo cuño, o mercadillos medievales, pues como podemos ver en las alfonsadas de Calatayud, el mercado medieval de Daroca, la fiesta que se organiza aquí al lado en el Pollo del Cid, las celebraciones celtibéricas de Mara, o hasta incluso un nuevo acontecimiento, nuevo para mí porque no lo conocía, que conocí hace pocos días, que es el Campeonato Mundial de Mus que se celebra en Berrueco. En tercer lugar, después de este pequeño inciso, la situación demográfica también nos echó una mano pues, para recuperar el dance. Había un número importante de gente joven, inexistente desgraciadamente ahora en la actualidad. Esta gente joven venía del boom natalista de mediados de los 60 y principios de los años 70. Había entonces bastantes jóvenes que todavía vivían en el pueblo durante todo el año y un grupo muy numeroso de hijos del pueblo que pasaban sus vacaciones completas en el pueblo. A pesar de que casi desde el principio, desde el grupo de dance,
pensando en el relevo generacional, se fueron incorporando niños para bailar el paloteado. Finalmente, los diferentes caminos tomados por cada uno de los participantes hizo que a los pocos años se dejase de representar el dance. Podríamos apuntar motivos tan distintos como los laborales, la necesidad de centrarse en estudios superiores o el cambio de gustos por la llegada de la adolescencia. De una u otra forma, en 1994 se llevó a cabo la representación por última vez. Fue un periodo de 6 años. 22 años después de su recuperación, la situación demográfica y social del pueblo es muy distinta. A la emigración a las grandes ciudades, Zaragoza, Barcelona y Valencia fundamentalmente, se ha unido desde hace unos años una tendencia observada en toda España, pero especialmente en Aragón, a trasladarse a vivir a las cabeceras de comarca, buscando pues, la mejor socialización pues, para los niños, la búsqueda de oportunidades educativas, de ocio, etcétera, etcétera. El caso es que la gente se baja a vivir a Calamocha o a Daroca, la gente de estas comarcas. Un buen ejemplo es Gallo Canta de todo esto, ¿no? Este proceso ha supuesto un aumento importante o significativo de habitantes en estos medianos municipios, pero los núcleos pequeños que los circundan de su área de influencia, la verdad es que han sido casi arrasados por este proceso. Ya solo quedan 4 viejos en los pueblos pequeños. Entre estos dos éxodos, el primero que nos llevó a muchos a salir del pueblo y a vivir a una gran ciudad, y este otro que es como un éxodo más casero, más cercano, que se lleva a la gente, que saca a la gente del pueblo, pero se va a vivir a 20 kilómetros y demás, y siguen, la gente sigue con su vida laboral, trabajando las tierras. Entre estos dos procesos, digo, ha hecho que hoy por hoy resulte muy difícil coordinar esfuerzos de la poca gente que pueda estar disponible para hacer el dance, pues porque no te ves, porque la gente está dispersa, porque ya no te juntas tanto en el pueblo. Además, los hábitos vacacionales de la gente también han cambiado. Yo cuando era más joven, yo mis 2 meses de verano no me los quitaba nadie en el pueblo. Ahora es muy raro que un crío que vive fuera del pueblo más de 15 o 20 días esté para el verano en el pueblo, ¿no? Porque se suele acudir pues eso, a las fiestas y la semana de antes sin más. Pero a pesar de todos estos problemas, un grupo de gente muy joven, muchos de ellos hijos de algunas de las personas que estuvieron vinculadas al dance en la primera etapa, mostraron un fuerte interés por volver a sacar adelante el dance hace 3 años. Así, y aunque en la representación original son 8 los danzantes que salen a bailar, en 2010 y 2011, 12 fueron los interesados por volver a bailar el paloteado durante la procesión de las fiestas de Gallo Canta. Y no solo eso, sino que este año el número ha aumentado y han sido 16 los danzantes. Este año, a este paso, le vamos a hacer la competencia a Calamocha, ¿no? Vamos a sacar más danzantes que vosotros bailadores para San Roque. Este año, como digo, han sido 16 los danzantes que han salido y se ha recuperado una cosa más del dance, otra parte más del dance. Si los 2 primeros años, en 2010 y 2011, se hicieron los paloteaos, los bailes de palos, este año ya se ha conseguido recuperar también, volver a representar la degollada, el baile de espadas, ¿no? En total han sido, pues, junto con otras personas pues, que participaron, pues, al hacer la degollada participan personajes como el ángel y el diablo, o otras personas que para completar más el cuadro de dance, por lo menos estéticamente, pues se disfrazaron pues, de Capitán Moro y Capitán Cristiano, etcétera, etcétera. En total, unas 20 personas de edades comprendidas, y esto es muy importante, entre los 6 y los 17 años, han puesto su ilusión por recuperar esta tradición
para alegría de muchos habitantes que lloraban emocionados y orgullosos de volver a ver el dance funcionando en el pueblo, ¿no? Parece, con esta situación actual que comento, con tanta gente, que la materia prima humana está asegurada para que el dance de Gallo Canta se siga haciendo durante algunos años. Lo que hace falta es recuperar también los dichos de los danzantes y la parte teatral, así como dignificar la representación con presencia musical de calidad. No es lugar adecuado, pues, para comentar estos últimos años de la recuperación del dance, cómo hemos conseguido solventar el tema musical con presupuesto cero. Lo contaremos luego, si hace falta. Y luego, otro de los pequeños problemas que tienen, y esto tal vez sea una manía personal mía, pero se hacen las fiestas del pueblo. El dance es una parte importante de lo que es la idiosincrasia del pueblo y de la fiesta del pueblo. Pero a la vez que el dance, y el problema es que interfiere en lo que es la actuación, ha habido una tendencia en los últimos años a pensar que es tradición todo lo que se haga desde hace más allá de 3 o 4 años. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que viste mucho en el día grande de la fiesta del pueblo? Pues una de las cosas que más visten es una misa baturra, obviamente, ¿no? El problema es que, además de hacer la misa baturra, utilizas ese grupo que has contratado, más que nada porque te cobran lo mismo, por el mismo precio, pues que canten jotas también durante la procesión. Entonces, claro, para gente que podamos ver el dance como algo íntimo o importante en un momento dado, pues claro, ir en la procesión de danzantes con los chicos que han estado ensayando, preparándose, no sé qué, no sé cuántas, tener que decir, oye, diles a los joteros que se callen, que vamos a empezar a bailar una mudanza de palos, ¿no? Entonces, claro, ellos obviamente se callaban, hacíamos el baile y en el momento de acabar cada una de las paradas del baile seguían cantando jotas. Es su trabajo, me parece estupendo. Pero creo que dignifica muy poco una manifestación propia del pueblo como pueda ser el dance. Utilizar este tipo de espectáculos. Hay gente en el pueblo que dice que, hombre, el dance estará muy bien y es del pueblo, pero la misa baturra es que se ha hecho siempre. 10, 12 años, no más. Pero bueno, se ha hecho siempre. Por último, otra de las labores que tenemos la gente, y con esto acabo ya, no quiero cansar más, la gente que queremos que el dance de Gallo Canta siga, hay que trabajar porque la gente que está haciendo ahora el dance, que se ha comprometido con el dance, que conozcan otros dances y se den cuenta que no es una actividad propia de gente muy joven. Hay que tener en cuenta que desde que se recuperó o se reconstruyó el dance a finales de los años 80, luego se perdió, ha estado perdido unos cuantos años y se ha vuelto a recuperar, de los nuevos partícipes del dance, prácticamente nadie, casi nadie, estaba vivo cuando se hizo el dance. No habían nacido todavía. La gente que está haciendo ahora el dance de Gallo Canta no había visto la etapa anterior. Entonces el problema es que se ha constatado que muchos de los danzantes actuales identifican el dance con una actividad fundamentalmente de niños, una actividad infantil. Y por esto se corre el riesgo de que al avanzar en la adolescencia, la gente que ahora está haciendo el dance deje de hacerlo porque dice, va, esto es una cosa de niños. Yo ya no soy un niño, ya no hago el dance. Esto es lo que ocurrió la primera etapa. Y nos gustaría que no volviera a ocurrir, pero vamos, en fin, esto es lo que quería comentar del proceso de recuperación del dance de Gallo Canta, que estamos, pues eso,
como hace 25 años, ¿no? Volviendo a intentar recuperarlo. Si lo queremos tener, es la única manera de hacerlo. Nada más. Muchas gracias, Pascual, Miguel. Y ahora continúa hablando Jesús. Creo que enlaza perfectamente con la recuperación. Y cierra Lucía. Voy a ser breve. En primer lugar, felicitaros al pueblo de Calamocha, porque yo creo que no tenéis un dance, sino que es un pueblo que baila. Es un fenómeno de todos los pueblos que he visitado, que no existe el público viendo una danza, sino que el público está bailando también, con lo cual eso, la pervivencia de este baile está asegurada durante muchas generaciones. No ocurre en otros pueblos, lamentablemente, pero bueno. Entonces, a mí lo que siempre me ha preocupado en todo proceso de recuperación de un dance es la pervivencia de este dance. Entonces, está claro que el dance es una expresión popular que debe adaptarse en todos momentos a la realidad de su entorno, ¿no? Y que a los personajes que participan en ese dance se les tiene que dejar ser espontáneos y mostrar su personalidad, no hacer una representación de algo que quizás sea del pasado. Es decir, se tiene que adaptar a la realidad del momento, ¿no? Yo siempre analizo una doble vía en esto de la pervivencia y recuperación del dance. La primera es la que siempre se ha mantenido vivo, nunca se ha roto la línea de continuidad. Eso permite que en esos pueblos que han tenido esa suerte de que nunca se ha perdido su baile o su dance, pues esté muy arraigado en la propia comunidad. Sí, la tradición está integrada dentro del propio pueblo. Donde sí que se ha roto, pues en la otra corriente sería donde se ha roto esa línea de continuidad. Es decir, el dance se recuperó en un momento determinado y han pasado unas décadas y se vuelve a recuperar. Por ejemplo, el caso de Gallo Canta es uno de los ejemplos más evidentes. Entonces ahí se manifiesta en esa pervivencia una cierta fragilidad de pervivencia, porque lógicamente ya sabéis que los pueblos están sometidos al proceso de envejecimiento de su población, no hay población joven y están prácticamente deshabitados, casi todos los que, sobre todo en la provincia de Teruel. Entonces esto hace que sea muy difícil mantener cualquier manifestación cultural y sobre todo un dance. Entonces, en estos pueblos que se ha recuperado y se ha hecho de forma durante 6 años, se ha vuelto a perder, el hecho de volverlo a integrar dentro de lo que es la propia comunidad requiere un esfuerzo máximo, no solo de las autoridades y de todo el tejido asociativo que pueda existir en ese pueblo, sino de intentar que nunca se vuelva a perder. Y hay un hecho clave que ha dicho Pascual, que es que la gente lo identifica como un baile de niños. Dice, bueno, esto que lo aprendan los niños y que lo hagan el día de la semana cultural en el pueblo o el día dedicado al dance en el pueblo, ¿no? Pero ya se está perdiendo quizás la finalidad que tuvo o el interés que es como seña de identidad de la propia localidad. Entonces, como yo me dedico a la docencia de bailes tradicionales en la Escuela Municipal de Música y Danza, entonces, lógicamente, yo cometo un delito, que es descontextualizar estos bailes. Los enseño de una forma arreglada en una sala de baile y fuera del contexto festivo en el que se han podido realizar. Con lo cual, la dificultad es máxima porque la gente, primero que tengo que hacer es que los entienda. Porque a veces tenemos una realidad que, es que esto no es bonito, es que esto es muy feo, es que este no es espectacular, este es no sé qué. Haces valoraciones injustas, erróneas, porque a veces, cuando les digo yo que un baile es popular, es que eso permite que todo el mundo pudiera participar de él. El momento que un baile es complejo, es muy elaborado y tiene una coreografía determinada, supone que eso ya solo lo pueden bailar unos poquitos de ese pueblo, con lo cual ya deja de ser popular. Luego, realmente, una de las de los momentos que me planteé, digo, vamos a ver, ¿cómo puedo yo hacer que esto no se pierda?
la pervivencia de un dance. Entonces, tengo un ejemplo concreto de un maestro de Benabarre que durante los años 50 y 60 volvió a su pueblo, que era Benabarre, y decidió que todos los escolares que pasaban por su mano en el proceso escolar de los años que estuvieran aprendieran el dance de forma obligada. Al cabo de los años, al cabo de las décadas, esos danzantes ya mayores, personas de 40, 50 años, decían, este maestro que nos obligaba a aprender los paloteos, los palitros que llaman por allí, ha hecho que el pueblo siga como aquí en Calamocha. El día de San Medardo salen todo el mundo a bailar. Generaciones completas, no solo niños, sino jóvenes y adultos bailando el paloteo de su pueblo. Y lo decían como que había hecho un gran favor al pueblo, porque lo había incorporado dentro de lo que era la enseñanza de la escuela, ¿no? Entonces esto me llevó a pensar que realmente a veces cuando hemos dado cursos a profesores, porque ya sabéis que si antiguamente pues quizás eran los curas los que promovían que los danzantes se representaran por ese contexto festivo religioso que se llevaba a cabo, ahora actualmente son los maestros de los pueblos, los maestros de las ciudades, los que incorporan en el currículum o en el ámbito escolar el dance o los bailes tradicionales como un método más de enseñar, digamos, lo que es la cultura aragonesa, ¿no? Entonces, yo planteo lo siguiente, siguiendo este maestro de Benabarre, que me parece un ejemplo digno para preservar un dance, quiero decirte que hay otros mecanismos, pero en Benabarre ya os puedo asegurar que todas las generaciones que pasaron por él han hecho que este baile ahora esté vivo y siga realizándose en el pueblo. Realmente, si vemos un dance con todos los elementos que tiene, podría aglutinar a diferentes disciplinas académicas. En primer lugar, lengua y literatura. Analizar los textos, recitar los textos, pues en cualquier profesor de lengua y literatura puede utilizar cualquier texto escrito de un dance y hacer que sus alumnos reciten pues, un párrafo concreto o representen un fragmento de una pastorada o digan los dichos o alabanzas que podrían representar los danzantes, etcétera, etcétera, etcétera. El aspecto musical, el profesor de música, aquí todavía tenemos ese lado quizás a veces que más se ha perdido. Lamentablemente, como se ha comentado aquí, lo que existen son muchos textos escritos, pero las músicas y las coreografías se han ido perdiendo, y sobre todo las coreografías, porque no había forma de fijarlas. Muchas veces hacemos una recreación de cómo se podría bailar. Yo, sobre todo, es la gran dificultad que he tenido, que es mi labor. Reconstruir una coreografía es lo más difícil, porque las partituras existen, pero en la forma de bailar no. Entonces, a veces, lo que debemos hacer, siempre intentando respetar la tradición, es lo que llamamos la arqueología comparada. Comparar cómo pueden bailar en el pueblo de al lado, cómo pueden bailar en otro pueblo. Y entonces hacer siempre unos pasos muy, muy establecidos, ¿no? Entonces, en la música, aparte de trabajar las melodías, las frases melódicas, trabajar lo que es el pulso, el acento, el tempo, el cantar los textos, uno de los elementos educativos más importantes cuando yo enseño a bailar una mudanza es que todos se la tienen que cantar, como hacían los antiguos danzantes. Cantar la letra, aunque sea tararearla, si la mudanza no tiene canción, que casi todas tenían, pues bueno, se tararea la melodía. Por ejemplo, hay una melodía curiosa de un pasacalles de Velilla de Ebro que el señor mayor me la cantaba y la llamaba Lian Lon Lingo, Lian Lon Lingo, Lin Lon La, Lian Lon Lingo, Lian Lon Lingo, Lin Lon La. Pues la llamamos el Lian Lon Lingo. Digamos que a veces se le pone un nombre que no se sabe por qué y es el Lian Lon Lingo. Otras sí que tienen nombres más concretos, como puede ser las Cardelinas, el Viejo, la Gitana, etc. Son mudanzas que son muy comunes en casi todos los dances aragoneses. Entonces, esas están muy recogidas, aunque siempre, lógicamente, hay variantes en casi todos de ellos, ¿no? Bueno, pues los profesores de música tienen muchos recursos para aplicar en sus clases las diferentes mudanzas y bailes que hay.
porque hay mucho recogido en cancioneros y sobre todo trabajos que han hecho ya personas profesionales de ello, ¿no? Y lógicamente el final de este proceso en los profesores de música sería la ejecución con la flauta dulce o con otros instrumentos de música que ellos quisieran oportunos, tocar una melodía. Son melodías sencillas, de frases, normalmente de 8 compases, que simplemente tienen 2 o 3 partes y que son fáciles muchas veces de memorizar o de aprender. El proceso podría ser ya con el profesor de educación física, que este llevaría, digamos, a la parte práctica de la representación de las diferentes mudanzas de palos. De palos o de otro tipo de instrumentos que acompañan la danza, ¿no? Lógicamente, los profesores de educación física tienen que haber recibido previamente una formación, porque, claro, aunque queramos enseñar a bailar o enseñar una coreografía, previamente la han tenido que aprender, aprender cómo se debía de bailar. Lógicamente, las danzas de palos suelen ser más sencillas que a veces las danzas de espadas por un hecho concreto, porque quizás para golpear los palos no tienes por qué mover los pies o bailar. En cambio, generalmente, no digo que siempre, las mudanzas o los bailes de espadas y broqueles sí que requieren que el danzante baile, ejecute unos pasos de danza, ¿de acuerdo? Luego, es interesante que el profesor o los profesores no solo incluyan unas mudanzas de palos o de espadas, sino que incluyan también bailes de castañuelas, por ejemplo, como el que tenéis en Calamocha. Los bailes de castañuelas son bailes generalmente más de procesionales que se repiten en muchos danzas aragoneses. Suelen ser también los bailes que quizás son más largos. Hay bailes, por ejemplo, también en Velilla de Ebro, que llaman el baile de las pulgaretas, que son simplemente castañuelas, pues pueden estar bailando sin parar 20 minutos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un ejercicio muy repetitivo, con unos pasos muy simples, pero que requieren, digamos, como mucha devoción, porque siempre se están dedicando al santo, ¿no? Otro tipo de bailes muy interesantes que hay que incluir son los bailes de cintas y los bailes de arcos. Bailes de cintas, que a veces conocidos como bailes de gitanillas, se han conservado en muchas localidades, sobre todo los más famosos, como conocéis, son los de Escatrón, los bailes de cintas de Escatrón, y sobre todo los bailes de arcos de Iglesuela del Cid. No sé si las danzas de Iglesuela del Cid, que también las hacen para el día 8 de septiembre. Bueno, lo que quiero decir también es que hay que permitir que este tipo de manifestaciones locales, estos bailes locales que se hacen en todos los danzas de Aragón, no sean a veces esa autoridad quizás engañosa. Hay que permitir que los maestros, que profesionales de la enseñanza, los puedan enseñar en cualquier escuela de música o en cualquier colegio, aunque sea propio. Siempre que no se distorsione o que se dé una información errónea de cómo se hacen. Porque yo creo que eso lo que hace es enriquecer y extender y que la gente conozca y valore este tipo de bailes. Porque lamentablemente en Aragón hay muchas academias de jota, muchas academias de jota, y todas las que se baila la jota en todos sitios igual. Pero si el dance hacemos que lo identifiquemos como algo nuestro, porque yo creo que lo es, que existan todavía más de 100 localidades en todo Aragón que todavía conservan alguna mudanza viva. Estoy hablando ya de danzas vivos, no los que se recuerdan en cada pueblo. Bueno, ya sabemos que igual hay muchísimos más, pero los que están todavía vivos vamos a mantenerlos y no perderlos. A través de asociaciones culturales, amas de casa, los propios ayuntamientos y sobre todo los que están enseñando, los maestros, sean de música, sean de lengua y literatura, sean de educación física, quien sea, pueda permitir enseñar no solo el paloteo o el lance de su pueblo, sino el del pueblo vecino o el incluso el de cualquier comarca de los Monegros o de Borja o del Pirineo. Que se permita esa licencia, porque no pasa nada. Esto es compartir y en el fondo lo que hacemos es difundir y a la vez valorar, porque todo aquello que no se conoce no se valora. Yo tengo la suerte de valorar los dances porque los canto, los bailo y los toco.
Entonces, eso me permite todavía tener una vivencia mucho más rica, igual que os pasa aquí en Calamocha. Quizás el que está contemplando el baile no lo sienta tanto como el que realmente lo está bailando. Y si realmente te metes dentro, participas de forma activa, es cuando lo sientes tuyo. Luego, el último profesor que implicó a toda la comunidad escolar sería, lógicamente, al del conocimiento de medio, que se llama ahora actualmente, ¿no? Lógicamente, a través de un dance se podían trabajar o conocer los modos de vida, costumbres, tradiciones, el contexto histórico en el que se realizaba ese dance de cada una de las localidades, compararlas y, bueno, y situarlas en el mapa, que a veces también en los centros escolares decir dónde está Calamocha suena jamón, no, también tienen un baile, me explico. Quiero decirte que a través del dance se puede viajar sin salir del aula a conocer esa realidad que son los pueblos de Aragón, ¿de acuerdo? Bueno, lógicamente, esto supone un esfuerzo, porque ahí habría que desarrollar los recursos didácticos y una metodología adecuada para que este proceso se llevara a cabo. Sí que ha habido iniciativas de participar en jornadas. Yo concretamente estuve una vez aquí en Calamocha enseñando bailes y danzas tradicionales a pues un colectivo de maestros de educación física para que luego ellos aplicaran estas danzas en la escuela. Y además, hay algo que la tradición siempre nos enseña. ¿Cuándo podemos enseñar este tipo de bailes? A los 7 u 8 años. Es verdad que hay que empezar con los niños. Los danzantes en los pueblos empiezan a esa edad. Es una edad donde ya uno ya tiene conciencia de sí mismo, donde va a hacer la primera comunión, que también siempre va ligada un poquito con la religiosidad de este tipo de manifestaciones, y es el momento idóneo para aprender, porque son auténticas esponjas. Retienen enseguida las canciones, la coordinación, la psicomotricidad, el control de la lateralidad, todas esas cosas que se trabajan a veces en expresión corporal, en educación física y en música, las tenemos en los danzantes. Y algo muy interesante, que es la memoria. Conocí a unos señores de 80 y tantos años que ellos me comentaban que de niños, a los 8 años, aprendieron 15 mudanzas de su pueblo. Y con 80 y tantos años, lo que habían aprendido de niños me lo recitaron, no solo la letra, sino la música y cómo se bailaba. Seguramente esos no tendrán problemas de memoria como otras personas. Con lo cual, lo aprendido desde niño, lo han sabido transmitir toda la vida. Lo bueno de estos pueblos, que no ha habido ruptura, que no ha habido ningún momento que se haya dejado de hacer el dance, permite que la comunidad, como aquí en Calamocha, baile. El ejemplo también lo tenemos en Velilla de Ebro, que si tenéis la ocasión de ir a verlo, es un pueblo muy pequeñito, escasamente tendrá 100 habitantes, y cuando hacen el recorrido de las calles, el pasacalles, el día del santo, el día de San Nicolás de Bari, pues salen a bailar los jóvenes, los niños, las personas maduras y los ancianos. Es decir, incluso padres que van a sustituir a su hijo porque el hijo se fue de juerga la noche anterior, déjalo que duerma, que ya bailo yo por él. Eso me parece maravilloso, porque ahí se conviven todas las generaciones, como hacéis aquí, y no es algo exclusivo de una parte de la comunidad. ¿De acuerdo? Bueno, dejo esto abierto para debatir, para discutir, para abrir aquí, si será un debate, de una propuesta. Pero lo que quiero decir que es importante que para la pervivencia de este tipo de manifestaciones se lleve al ámbito escolar como mecanismo, como medio, para extenderlo a todas las escuelas, no solo comarcales, sino de a nivel de todo Aragón, de que es una de las maneras para reivindicarlo como algo realmente propio y seña de identidad de nuestra comunidad. Nada. Gracias, Jesús. Le doy la palabra sin más ya a Lucía, de todos conocida, y a continuación abriremos las preguntas. Hola, buenas tardes, ya casi. Intentaré ser todo lo breve posible y comentar dos cosas.
Primera, aquí estamos hablando y hemos hablado de aspectos porque, que son de todos conocidos, porque todos sabemos cómo son externamente los dances y qué es un dance externamente, es decir, los elementos formales, se ha hablado de indumentaria, se ha hablado de aspectos musicológicos, es decir, de melodías, se ha hablado de coreografía, se ha hablado de bailes, de personajes, etcétera, etcétera. Y lo sabemos porque generalmente nosotros somos aquí los que vivimos esos dances o los que estamos, digamos, junto a ellos, ¿no? Es una forma, y eso ahí es para mí muy importante, de plantearlo tanto física como histórico-emocional de nuestros ascendientes. Es decir, que cada uno de esos pueblos tiene, o cada uno de nosotros como componentes de un pueblo, digamos que siente algo que cuando baila o cuando recita o cuando se viste o cuando viste o cuando deja esas prendas que tiene a otros danzantes, está haciendo algo que de alguna manera contribuye a mantener y a conservar la historia local de ese pueblo. Estaba oyendo yo a Jesús y me estaba preguntando, con todos mis respetos y reconociendo digamos, sus conceptos, ¿por qué enseña esta persona los dances totalmente descontextualizados? Es decir, a unas personas a las cuales es absolutamente lógico que les parezcan, perdónenme la expresión, un peñazo, muchos de ellos, por una sencilla razón, porque no tienen ni nada que ver precisamente en muchas ocasiones con esos bailes y con esas músicas, ¿no? Es algo que alguna vez yo discutí con don Antonio Beltrán, que en paz descanse, y que, por el cual además, dicho sea con todo respeto, yo supe hace muchos años que existía algo que se llamaban los dances, ¿no? Cuando empecé a hacer la carrera en Valencia y entonces tuve que enfrentarme a un trabajo de etnografía que fue mi primer contacto porque además lo hice sobre el pueblo de mi madre, que es Jorcas, ¿no? Y ahí había un dance. No, no, pero después me contesta, sí, por favor. Entonces, sí que descubrí, o he descubierto a lo largo del tiempo, que evidentemente, que cuando se ve más de dos dances, y sobre todo si, como todo danzante, quiere bailar el dance completo, al público le resulta, digamos que incluso pesado. Y más aún, la gente de un pueblo reconoce totalmente, se ríe, disfruta, sobre todo en su pueblo, cuando se hace en su pueblo, disfruta, sabe de qué va, aplaude, está pendiente, ¿no? En cuanto tú llegas a un pueblo y ves que no sea tuyo, es decir, que vayas a visualizar como un turista, vamos, a visualizar un dance, y empieza el dance, empieza la representación teatral, empieza todo lo demás, pues en muchas ocasiones te das inmediatamente cuenta de que tú eres foráneo, porque el que tienes al lado a lo mejor se está partiendo de risa por lo que está diciendo el dance y reconoces a todos los turistas porque no tienen nada que ver, es decir, en un dance efectivamente está claro, bueno, y no está claro, es decir, quiero decir que eso es cierto, es una celebración endogámica de cada pueblo, ¿eh? Solo el pueblo en el que se vive como se vive un dance. Es decir, los danzantes de Calamocha que pueden ir a la expo, pueden ir a un teatro, pueden ir tal, nunca jamás, o sea, y los bailadores de Calamocha nunca jamás bailarán como bailan aquí en Calamocha, subiendo o yendo a la ermita y bajándolo, porque no sienten lo mismo, porque no se siente lo mismo, porque no te rodea el mismo medio, ¿eh? Ni sabes que te entiende la persona, las personas a las que te diriges. Porque un dance no solamente son los bailes, y eso lo sabemos todos, no solamente son los chicos que más o menos aprenden esas danzas, no solamente es la serie de personajes que aparecen y que hacen el teatro o no lo hacen o simplemente están, es mucho más. Es decir, los danzantes no son los únicos, los chiquitos que se visten, porque como decía Jesús, efectivamente, son más esponjas. En algunos pueblos sí
empezaban, no sé si empezaban en algunos, en todos los pueblos, pero sí empiezan a tener relación con el dance cuando, cuando cumple la edad de comulgar o de hacer la primera comunión, si es costumbre esto, ¿no? Pero en general, en otros muchos pueblos, se danzaba cuando se empezaba de alguna manera la adolescencia, es decir, hacia los 12 años o pues así. ¿Y por qué? Porque tenía y tiene, un danzante tiene una función fundamental que cumplir, es decir, tiene un significado que cumplir, ser representación, la mejor representación de una parte del colectivo. Es decir, los 8 danzantes, los 12 danzantes, son la mejor representación que un colectivo pone delante de una imagen, porque el dance se hace a una imagen para pedirle. Es decir, ahí se establece un elemento contractual. Yo te hago el dance que me cuesta lo que me cuesta, porque tengo que pedir, sobre todo antes, tengo que pedir las prendas al fulano, que resulta que sé que tiene una enagua y se la voy a pedir antes, no sea que el otro me la coja. Los calzones, las zapatillas, cuidarlas, las mujeres ir a lavarlas, como recuerdo que en Quinto de Ebro me decían que se iban no a cualquier río, no, ni en cualquier sitio, sino que se iban a una parte del río, un manantial, porque allí, según parece, resulta que el blanco de las faldetas de los danzantes era, o sea, era más blanco, digamos que dejaba el blanco blanquísimo, como el Ariel, ¿no? Y entonces se iban a lavarlas a ese manantial, adrede, y almidonarlas, y salían, recuerdo esa frase porque me la decía una anciana, además se le iluminaban los ojos, y salían como palomas. Es decir, esa era cada familia muchas veces era que tenía un danzante, era su orgullo, porque ese danzante era el representante delante del santo de su familia, de su entorno, de sus amigos, es decir, de su grupo próximo y cercano, y todos, entre todos los danzantes, formaban la representación delante del santo, que convenía que fueran muy bien vestidos, muy apañadicos, que fueran bien escoscados, es decir, bien lavados, es decir, bien almidonados, aparte de por el orgullo personal, sobre todo porque iban a pedirle al santo por el pueblo. Es decir, un danzante no es solamente joven, claro que es joven porque además de representar a la juventud y al futuro del pueblo, representa, tiene que tener la fortaleza suficiente y la inocencia suficiente para, digamos, reunir en él todas esas virtudes. Bien, es decir, que la edad de los niños y además, y los danzantes podían serlo mientras de alguna manera, pues digamos, no conocieran mujer, es decir, mientras fueran jóvenes o suficientemente jóvenes. Es bastante difícil, salvo en lugares como, es decir, en el sentido tradicional, salvo en lugares que tenían, eran más ciudadanos, como por ejemplo el caso de Huesca, que los danzantes pasaran, digamos, la etapa de esa juventud, que antes pues uno entendía que el ser joven, dejaban de ser danzantes cuando iban a la mili, pero iban a la mili en un momento determinado, es decir, y a partir de esa mili era cuando se casaban, es decir, todo tenía una hilazón. No es, digamos, tan mecánico y tan práctico todo, y sobre todo en el modo de vida rural, obligatoriamente uno no puede hacer ese análisis que hacemos en los urbanitas, por así llamarle, porque tiene toda una lógica muchísimo más, y ha tenido una lógica mucho más coherente. Es decir, desde el no tirar algo y el estar guardando unas hayas, que son de mujer, pero que después se las pone un hombre, para cuando llega el dance, porque los danzantes en ese momento o desde esa lógica se visten con esas faldetas y no tienen ningún problema, es decir, entran dentro de su papel, que esa es otra cuestión importante. Bien, entonces, cada personaje de los dances tiene un significado, y eso es algo que podemos luego debatir, podemos comentar, o a lo largo del futuro podemos estar hablando de ello. Pero a mí muchas veces me preocupa esa visión que tenemos desde el mundo
digamos, de fuera de los pueblos y desde el mundo universitario o más o menos profesionalizado. Evidentemente, un dance es un elemento didáctico de primera magnitud, es decir, es un potencial de valores y más de valores de educación en la ciudadanía, o sea, todos. Es decir, yo lamento mucho decir que la didáctica en Aragón no haya, o sea, los centros de profesores no estén y no hayan hecho mil materiales estudiando profundamente la enseñanza de valores. Pero la enseñanza de valores, no la enseñanza de los bailes o de tal, que también podría ser. Pero fundamentalmente, ¿qué cantidad de valores tiene un dance? Porque en un dance, que eso es una cuestión importante y a la hora de la recuperación, desde mi punto de vista y desde mi corta experiencia, lo es más, pues en primer lugar, el hecho de ver que hay muchos dances, todos los dances tienen, digamos, un esqueleto común. Y cuando hablo de dances, hablo de ese hecho cultural, de ese hecho cultural que se da en una fiesta, pero solo en ella, y no, es decir, es un hecho cultural que tiene un elemento enorme festivo, ¿no? ¿Por qué? Porque en el pueblo el momento más importante de la vida comunitaria y colectiva es la fiesta grande, Y entonces por eso, y el dance es un elemento absolutamente importante, de hecho no se hace en ningún otro momento más de todo el año, más que cuando ocurre algo tan sumamente excepcional que el colectivo piensa, hombre, por ejemplo, si viene el rey, pongamos por caso, en las actuales circunstancias no se sabe muy bien si se le recibiría con un dance o de otra manera, pero independientemente de eso, lo que sí que es cierto es que cuando, por ejemplo, yo me acuerdo que hay un libro, uno de los de la, en el siglo XVIII visitan los reyes, o a finales del XVII, no me acuerdo, no me acuerdo tampoco qué reyes, pero sí hay una visita real a Zaragoza, y entonces los danzantes del arrabal hacen su dance, evidentemente no lo harían, o los danzantes de Tenerías, y aparece ahí, porque es un hecho extraordinario, no es un hecho cualquiera, ¿no? No es un hecho anualmente festejable. Bien, entonces tenemos que los danzantes hacen, eso es un hecho cultural, y es un hecho cultural porque, primera, entra dentro la memoria, la obligación de aprenderse unos textos, no cualquiera, sino unos textos en verso, que es el modo más difícil de hacer teatro, al menos para las actuales compañías. Porque parece ser que en el teatro popular era mucho más fácil de recitar o declamar en texto, en verso, que declamar en prosa, que recordar en la prosa, pero actualmente no. Segunda, vemos que tienen todos esos textos que a veces difieren, o a veces ni tan siquiera difieren, a veces sencillamente son traslados de un pueblo a otro y cambian el nombre del santo. Y se dan circunstancias pues absolutamente curiosas, como llamarle a San Agustín, recuerdo ahora en Fuentes de Ebro, que cuando recuperamos el supuesto dance de Santa Bárbara, me parece que era, o uno de ellos, resulta que a Santa Bárbara o a otro de los santos le llamaban, resultaba ser el obispo de Hipona. No, porque había habido un traslado y solamente habían hecho el cambio del nombre. Habían cogido un texto de otro pueblo, completamente de Bujaraloz, y lo habían cambiado, le habían quitado el nombre, donde ponía San Agustín, le pusieron Santa Bárbara y tan tranquilo. O sea, lo aprendieron completo. Es decir, hay un esfuerzo muy grande de aprenderse un montón de versos. No es una cosa baladí. Se aprenden además un montón de... tienen que ensayar además gente que no es en ningún caso ni profesional del teatro, ni profesional del baile, ni nada que se le parezca. Entonces, todo ese sacrificio, ¿por qué? Todo ese sacrificio, ¿por qué? Porque hay un elemento de contrato, es decir, y cuando se dice, no se sacaba en la procesión, o se sacaba en la procesión, pero no tenía nada que ver, no es verdad. En la procesión se saca al santo y se hace el dance fuera de la iglesia, entre otras cuestiones, porque desde Carlos III
ya empezó a prohibir que se hiciera dentro de la iglesia por razones obvias, es decir, de quejas de los sacerdotes, porque claro, llegaba un momento en el que, como tenía el carácter de relación permanente y directa, es decir, de diálogo del santo con el público, era la única oportunidad, es la única oportunidad que puede hablar el pueblo directamente con el santo y decirle, mira, nos pasa esto y esto y esto y esto y lo demás allá. Y además estamos hasta las narices, con perdón, de que no nos haga caso ninguna autoridad terrenal. Así es que venimos a ver si te lo pedimos a ti, a ver si, claro, pues teniendo en cuenta que tú eres santo y nuestro patrono, y en fin, ya ves la cantidad de sacrificios que estamos haciendo por ti, en fin, pues haz algo, ¿no? Esa es una realidad que se plasma cada vez en todos los dances. Por tanto, pues, en ese momento hay una relación. Claro que la sacan, lo sacan en la procesión, claro que lo sacan en la procesión, entre otras cuestiones, porque si hay una oportunidad de poder tocar al santo, no es en la iglesia, que es la casa, es propiedad del clero, y está más intocable, además de estar en otro lugar. Es cuando lo llevan en andas, cuando lo llevan en andas y lo llevan en una procesión por un recorrido que tampoco es baladí en general, ninguna de las procesiones lo son, y que recorre todos los aspectos que pueden tener relación con el pueblo. Es decir, el sitio donde viven, las casas, el centro histórico, el sitio por donde de alguna manera se veía el campo, es decir, el lugar donde trabajo y desde el cual vivo, y los sitios incluso que no quería, por los que no querían pasar. Por ejemplo, recuerdo que en Monegrillo me decían, y pasa por aquí, pero no entra nunca por esa calle. ¿Cómo se llama esa calle? Barrio Verde, claro. ¿Cómo va a entrar si eso en su momento fue el habitáculo de los judíos? Imposible, imposible, porque esto es una situación, es decir, fijaos si llegan a tener puntos, es decir, de significación. Bien, podríamos extendernos mucho más al respecto, pero tampoco quiero. Una cuestión, podemos hablar en otras ocasiones sobre estas cuestiones. Una cuestión que sí que está clara. Como decimos, hay unos textos, unos recorridos, una significación, eso siempre es permanente, comunes, esto está dentro del esqueleto de todos los dances, sean de moros y cristianos, sean con ángeles y demonios, o sean solamente de pastores, etcétera, ¿no? Y unos elementos que son particulares, ahí están esas particularidades. Con todo eso, ¿qué ocurre? Que esos elementos cohesivos, esos elementos que son comunes, al igual que las particularidades, y que se dan extendidos por todo Aragón, nos dan idea de algo que eso sí que tenemos que tenerlo como muy en cuenta. Nos dan idea de la gran riqueza, de la gran riqueza que tenemos, o sea, de la riqueza de los dances extendidos por todo nuestro territorio, y a su vez de que son un elemento cohesivo, son un elemento que hasta cierto punto nos identifica como aragoneses, es decir, como un elemento de patrimonio cultural, sin que eso quiera decir que sean exclusivos de Aragón, porque no, es decir, bajo el término dance, bajo esa, digamos, ese caparazón de dance, es probable que no los haya en otros lugares. Pascual hablaba de la representación de la batalla de moros y cristianos que tiene lugar en Tortosa con el castillo, etcétera, etcétera. Sí, claro, si nos paramos a pensar también en, pues por ejemplo, yo que sé, en la Todolella, les llaman las danzas guerreras y son muy parecidos, es decir, existe, digamos, el mismo esqueleto. En Benicàssim, recientemente en la Moixeranga del Gemesí, que ha sido declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, es decir, por toda la Corona de Aragón, y estoy hablando de la Corona de Aragón, incluida Cataluña, Baleares, el sur de Francia y el Levante, incluso en Murcia, que como sabéis también fue repoblación de todo, de aragoneses y demás, además de Aragón, pero además también en Castilla-La Mancha, en Galicia, en Portugal, es decir, yo he visto manifestaciones en América y en Sudamérica, es decir, yo he visto en Centroamérica sobre todo manifestaciones que son las danzas de la conquista, que son las, y que tienen mucha relación entre sí. ¿Por qué? Pues porque históricamente partimos de unas bases más o menos generales que pueden ser el barroco, aunque evidentemente las danzas de esos tipos pudieran
digamos que pudiéramos ir recogiéndolas desde, como decía Pascual, desde, pues bueno, pues desde el siglo V antes de Cristo, pero a posteriori esas danzas pueden ser unas muy concretas. Y después, y sobre todo porque estamos hablando de lo que es tradición del pueblo, es decir, cultura popular, y en el pueblo, y no, y el pueblo hasta recientemente, o al menos en nuestros pueblos, no existía el váter para ir al cuarto. O sea, uno no iba a hacer sus necesidades al váter, porque no había, ¿eh? Pero había un corral, y el corral era multiusos, ¿eh? Es decir, existía esa multiplicidad, esa, o la salita no existía para ver la televisión, estaba la cocina, o la sala se compartía la alcoba con la sala, el vestidor, o con la. Ahora, digamos, con un cambio de mentalidad y sobre todo de, digamos, de posibles niveles de vidas, aunque ahora está, en esta ocasión ya veremos hasta dónde llegamos, es decir, a partir de ahora, pues ya nos habíamos hecho un poco la idea de tener vestidor, de tener sala de televisión, etcétera, etcétera. No, pero en los pueblos nunca se ha tenido eso, ¿eh? No se ha tenido eso. Todos los espacios eran bastante multiusos, como todas las prendas eran multiusos. Y porque, entre otras cuestiones, en general, el dance, que es un hecho cultural que nunca lo hacen los ricos, nunca lo hacen los ricos. Yo recuerdo que en Monegrillo me hablaba uno de los poderosos del pueblo, cuando fui a trabajar con ellos, con la recuperación de los dances de Monegrillo, y me decía, no, es que yo solamente de pequeño, ahora vendrá a tener, pues eso, unos 62 o 63 años, y me decía, no, yo de pequeño, o mi padre de pequeño fue ángel, pero luego danzante no. Y yo le dije, digo, ¿y por qué? Dice, hombre, nosotros somos una familia rica. Claro, fijaos hasta qué punto esa mentalidad tiene mucho que decir. Es decir, no era diablo, no fue diablo, no. No fue moro, no fue ni tan siquiera danzante, ni pastor, fue el ángel. Y cuando ya fue un poquito mayor, entonces ya no. Es decir, pero sin embargo los danzantes continuaban siéndolo. Es decir, los danzantes ahí tienen, los danzantes, el grupo de danzas, son gente popular. Y como tal gente popular, ahora que nos preocupa muchísimo esto de cómo los vestiremos a nuestros chicos, y a mí la primera, porque a mí la primera, que y Pascual Miguel lo sabe, con Gallo Canta, todas las complicaciones que hemos tenido y pues a la hora de hacer la indumentaria o de replantear la indumentaria. Resulta que no, pues que después, luego hablando con Lisón Tolosana, por ejemplo, en algunas ocasiones, me decía, Lucía, ¿usted qué haría si tuviera que hacerlo? Pues esto es lo que hicieron en el siglo XVII, o esto es lo que hicieron en el siglo XVIII, ¿no? Bien, pues es que la gente no se preocupaba. Yo entiendo perfectamente por qué los bailadores de Calamocha van como van, es decir, no llevan ningún traje, ni ningún disfraz, ni ninguna cosa extraña, no, sobre todo porque en los años 50 había poca pasta, las familias tenían poca pasta, y no iban a hacerse un dance, no, porque un dance no es costoso, lo siento Pascual, pero no lo es, un dance en nuestra mentalidad puede ser costoso, nuestra mentalidad actual, pero la realidad es que no cuesta dinero. Y si no, que nos lo digan a Pascual Miguel y a mí, que con cero pesetas hemos sido capaces de montar las veces que haga falta los dances respectivos. En un dance lo que sí que hay que tener, y eso sí que es una cosa clara, es voluntad. Voluntad. Voluntad por parte del colectivo. Y así se recupera. Eso sí es así. Y así se recupera. Y se recupera porque ahí, y ese es uno de sus valores, es tal la fuerza que se puede llegar a conseguir un dance, que tienes a todas las capas del colectivo, de la comunidad, del pueblo, incorporadas trabajando contigo o trabajando en esa recuperación. No trabajando contigo, trabajando conjuntamente contigo. Porque el investigador lo que tiene que tener en cuenta, y eso es muy importante, es que un investigador no sabe nada. Cuando llega a un pueblo no sabe nada. Y si no, o sea, yo sabía muy poco de Gallo Canta cuando llegué a Gallo Canta. Podía haber estudiado todo lo que hubiera caído en mis manos. Pero ese es un problema de la investigación. Hay que plantearse el trabajo en equipo porque evidentemente, como terminamos de decir, hay un potencial impresionante dentro de un dance. Hay literatura, hay música, hay costura,
pero sobre todo hay, en un momento determinado, la capacidad de aprender, de mirar, de sentir y de transmitir, y sobre todo de empezar a mirar de otra manera lo que es una pieza de patrimonio cultural. Porque una enagua, unas medias, o un pañuelo de que... Recuerdo lo de Almonací de la Cuba porque es que era increíble. O sea, una mujer que se escondía para bordar el calzón de danzante de su hermano, porque decía, porque de nosotros perras no, y entonces tiene que ser de algodón, pero trabajo el que haga falta. Y estaba bordando todas las santas, estuvo bordando igual 2 meses para llegar, tener un calzón hermoso, ¿no? Entonces, ese valor es un valor permanente y añadido, ya no solamente porque efectivamente las telas, a lo mejor las de hace 80 años no es posible adquirirlas hoy, pero sino porque toda esa historia familiar se vuelca en cada prenda. Por tanto, pues al que empieza a hacer un dance, esa carga emocional, esa carga histórica, esa carga patrimonial y cultural es la que le puede llegar y la que le debe de llegar, ¿no? Quiero decir con esto que a la hora de recuperar un dance, y así acabo, es curioso. En la provincia de Teruel teníamos aproximadamente a principios de siglo alrededor de 50 dances en activo, que se sepa que los que existían, más o menos en activo. Actualmente quedan en activo, si no me equivoco, una docena, Pero a mí me importa muchísimo, muchísimo, teniendo en cuenta todo esto que he dicho, que es un elemento que nos da muestra de la absoluta riqueza, de la cohesión que somos capaces de tener, de los elementos comunes, de las particularidades, de todo, de que es de que se puede hacer, establecer, y de hecho se establece, algo que siempre que hay, hemos oído y hemos repetido, ¿no? Eso de esa interrelación de todas las edades, etcétera, etcétera. No, intergeneracional e intersocial, e interprofesional. Es decir, en un dance, y esa es, digamos, el potencial tan grande del que estoy permanentemente hablando. Pero hay una cuestión que a mí me importa mucho. Para recuperar un dance, si hay algo que verdaderamente creo que es importante y que lo ha dicho Pascual, y que yo creo que, y me he sentido muy bien de pensar que en algún momento algo que él decía, y nos dijo que era, que yo llegué a Gallo Canta y os dije que era un dance o algo así, ¿no? Vale, pues eso a mí me he sentido muy bien por haberlo hecho, ¿no? Y porque haya servido. Porque eso sí que es importante. No es importante el investigador que va o que viene, o el historiador, o el músico, o el modisto. No. Ese, a fin de cuentas, no es más que un mísero eslaboncito de una cadenita que está ya ahí viva en ese pueblo. Y que aunque no esté a la vista, es lo que se trata. Un investigador del tipo que sea, y convenientemente que ojalá fueran todos, no es más que ese eslabón. Pero la sensibiliza, el único proceso que debe de tener muy presente es que lo primero que ha de hacer para que ese dance revuelva, es sensibilizar a ese pueblo, a esa población, a toda esa población, contarle la importancia que tiene aquello que hacían sus antepasados, la importancia en todos los sentidos, por qué lo hacían, por qué les había pasado, cómo lo hacían, cómo se dejaban las prendas de los unos a los otros, cómo las guardaban, cómo conseguían, decían, con letra, claro que tenían letra, en todos los pueblos, en el pueblo de mi madre, o sea, en Jorcas, tienen letra prácticamente todas las mudanzas, y algunas picantes. Por ejemplo, pues hablan de relaciones sexuales, sin embargo, dicen, vámonos morena mía, vámonos a San Antonio y en el camino haremos el papel del matrimonio. O sea, todo muy fino, pero evidentemente, ¿no? Entonces, eso no, lo que ocurre es que eso no se oye en el día del dance. ¿Por qué? Porque esas letras son para el ensayo.
porque no tenían dinero, volvemos a lo mismo, para contratar a los músicos y que fueran y les contara, y les tocaran. No, lo único que podían hacer era cantarse ellos mismos, y entonces darles así como podían. Y bueno, quiero decir con esto que supongo que en un momento determinado, tengo aquí un mogollón de folios y eso que los he hecho deprisa y corriendo porque se me ha fastidiado el ordenador anoche y no he podido sacar lo que tenía. Pero en fin, luego lo puedo dar, si queréis, todo lo que tengo por escrito, que lo salvaré del ordenador cuando me lo arreglen. Entonces, pero para mí sí que es importante, muy importante, muy importante, que nos centremos y que no pensemos solamente en los... en el elemento de salvadores. No salvamos nada, no salvamos nada. Ni de dar a conocer. No. Si la gente no quiere, si la gente que es la que tiene su dance, es decir, si la gente de Aguilar de la Alfambra no quiere recuperar su dance, no lo recuperará por mucho que yo tenga todos los manuscritos. Si la gente del Pobo no quiere, o de otro pueblo cualquiera, no sé, o de Fortanete, no quiere recuperar su dance, tienen el, por ejemplo, en Fortanete tienen los textos, tienen los trajes, tienen un traje, lo tienen todo. Cuando no hay música, no pasa nada. Cuando no hay música, no pasa nada. Cuando se quiere hacer un dance, y de hecho en el caso de Gallocanta y en otros muchos pueblos se hace, cuando se quiere que el pueblo tenga un dance, existe una cosa que es la investigación. Vale, la investigación se hace, se recupera todo lo que se ha podido hacer, sin prisa, pero sin pausa. Y cuando hablo de todo es etnografía, fotografía, grafía, las hemerotecas, los museos, todo. Para eso un equipo, claro, y en un equipo no necesariamente todo de científicos, no. Cuanto más extendidito, mejor, porque no son tan importantes. O sea, todo el mundo son imprescindibles. Los informantes, los danzantes, los que van a hacer de danzantes, los artesanos, los que cosen, todos. Todos tienen la misma importancia. Y todos deben tener un protagonismo así de compartido. Por eso lo viven. Y entonces, después de todo eso, cuando uno resulta que ya lo tiene todo, ya tiene todo lo que ha podido exprimir hasta un determinado momento. Y a partir de ese momento, ¿qué pasa? Yo quiero tener un dance, pero resulta que tengo el texto y no tengo la música, ni tengo la coreografía, no pasa nada. Hasta aquí es lo nuestro, lo antiguo, lo que hemos conseguido. Y a partir de aquí, como lo queremos tener y sabemos cuál es la estructura, vamos a hacer nueva creación. Estableciendo comparaciones con lo que existe en nuestra zona, comentando con esos pueblos, oye, podríamos plantear o podríamos adaptar o nos podríais prestar como hacían antes, porque antes los gaiteros iban por toda la contornada. No hay un núcleo, me parece a mí, un núcleo de Calamocha, hay unos músicos que suben y bajan y bajan y suben y tan pronto están en un sitio como en otro y traspasan y trasladan. Pues claro que las mazurcas. Y cuando llegas a un pueblo, en el pueblo de mi madre, por ejemplo, es tan curioso como que hay una pieza que bailan y que sabemos fijo que fue escrita en 1748 por un organista madrileño llamado Félix Máximo López, y que se llama además... Variaciones para el minueto afandangado. Sin embargo, en el pueblo que ha llegado y forma parte del dance, va y resulta que todo el mundo la hemos llamado el tantintun. No tiene letra, esa no tiene letra. ¿Por qué? Porque es una pieza culta que llega al pueblo, todavía sabemos más o menos por qué y cómo. Llega al pueblo, pero ahí no hay letra. No hay letra. Es una pieza que probablemente no la escucharan cantar a cualquiera o no sé qué, o fuera más o menos profana. Pero junto a eso está el cuplé, lo de vámonos, morena mía, vámonos al San Antonio. Es decir, esa es otra mudanza, de diferente época. Y anteriormente existe otra que después, cuando salió el libro de Jorcas, pues Antón García Abril cogió dos de esas piezas del libro del dance de Jorcas y él las adaptó a su modo, ¿no? Bien se vale que lo dice. Y entonces, que pues a lo mejor son del siglo XVII, el Bos en Belén o lo que fue. Quiero decir, ¿por qué ocurre eso?
No, no, es que en los dances la gente, resulta que el danzante, que volvemos a repetir, no es ningún profesional de la música ni nada por el estilo, o el músico llega y dice, oye, mira, yo tengo esto. Oye, qué majo. Mira, oye, y si esta musiquilla, si la ocupo, y como son propietarios de su propia hecho, pues al final, antes o después, consiguen hacer eso. O hay un músico, un maestro de banda, como ocurre en Borja, o como ocurrió en Borja, que el paso doble de los claveles, resulta que un director de la banda decidió hacerle ese homenaje al dance y entonces resulta que les compuso ese paso doble específicamente para ellos. Y en realidad lo que se consigue es que un dance termine siendo lo que yo algunas veces digo, un bocata de muchos pisos. Un bocata de muchos pisos, donde hay algo que es fundamental y que no se modifica y cada pueblo lo guarda, pero que después eso se abre y se puede meter pues un día un poco de mortadela y después unas olivitas y luego además un pimiento y así o un sándwich o llámale como quieras. En ese sentido, es decir, es incluso otra cosa que nos enseña a todos los listos universitarios que vamos por el mundo hablando de los dances o de otras cosas, es algo que nos enseña, y es que la cultura no es ni debe de ser algo que ahora sustituyo esto por aquello. No. ¿Sustituyo cómo? Con conocimiento de causa. ¿Y cómo lo sustituyo? Pues no lo sustituyo diciendo que aquello ya no vale, sino que lo sustituyo aumentando. Y ahí están mudanzas que a lo mejor son del 17 y del 18 y del 19 y de principios del 20 y todas están engarzadas e independientes dentro de un dance y adaptadas a unos determinados tipos de baile, y es decir, hechas a su modo y manera, pero siempre respetadas, y todo ello es lo que nos hace ese arco. Yo creo que, en resumidas cuentas, la sensibilización es algo que me parece importantísimo. Pero muchas veces, muchas veces. O sea, el apoyo local me parece importantísimo. El apoyo de tanto de las instituciones como del no, como de las personas. El trabajo en equipo. Un cambio de humildad, un cambio de mentalidad, teniendo todos y cada uno de las personas que que establecen o que trabajan en un dance, mucha humildad, mucho respeto los unos por los otros y un protagonismo compartido. Un trabajo de ese equipo exhaustivo en todos los aspectos de documentación que podamos. Una recolección de todo ello y un replanteamiento de estudio. Y después, pues, viendo qué nos falta, qué tenemos, hacer unas primeras conclusiones, volver a sensibilizar y a consultar con la gente del pueblo y a partir de ahí, pues bueno, echar a andar. Y después, echar a andar entre todos, vuelvo a repetir, y después, cuando se pone en escena, cuando el pueblo dice, me gusta, me gusta porque lo siento mío, entonces se puede hacer siempre manteniendo ese respeto lo que uno quiera. En Jorcas, cada año, en Jorcas más o menos lo hicimos así, dentro de lo que se pudo hacer. De hecho, nosotros hicimos el primer año, en 1981, el texto tal cual habíamos podido conseguir el de 1919, más una parte de actualidad. En el año 2010, es decir, el año pasado, hicimos un texto completamente nuevo. Completamente nuevo, eso sí, manteniendo la estructura del dance. Es lo mismo que se hizo en Garrapinillos en el año 2004, y este año hemos vuelto a hacer en Jorcas otro texto nuevo, diferente. Creemos que el texto, lo que se dice, si un dance quiere percibir, una de las cosas que tiene que hacer es hacerse eco de lo que pasa en el pueblo o lo que le pasa al pueblo. Y lo que hay que trabajar es, pues, siguiendo esa estructura. No sé. Creo que ya me he extendido muchísimo. Está bien. Muchas gracias, Lucía. Bueno, Jesús, ¿le querías comentar algo? Entonces, indicia si os parece, Jesús, y ya se abre a preguntas o opiniones o lo que queráis. Bueno, la enseñanza de los bailes en la escuela
Eso, hay un proceso formativo que, lógicamente, es explicar el contexto festivo en el que se realizaba cualquier tipo de baile. Es complicado, pero siempre se valora aquello que se conoce. La experiencia es que de un baile que se ve y que no lo valoras y que es vaya rollo, en el momento que ese alumno se pone a bailarlo, a aprenderlo y le cuesta un esfuerzo, luego cuando lo ve de otra manera. Entonces, eso es el resultado. Lógicamente, yo enseño desde 8 años hasta 75 años. A una persona de 50 años enseñarle un baile de palos es muy complejo, porque ya no tiene el proceso de aprendizaje tan fácil como un niño de 8 o 12 años. Entonces, eso le supone rechazo. ¡Boh! ¡Vaya rollo! Lo que no te sale. En cambio, cuando ya se esfuerza y realmente ve, oye, pues lo ha aprendido, siempre resulta que van a ver danzas y se meten dentro de él y lo valoran de otra manera. Entonces, yo me he dado cuenta que el hecho de aprenderlos es vivirlos de otra manera y de entenderlos. Siempre es un resultado positivo que la gente, un rechazo por desconocimiento, pero en el momento que aprenden a bailar un baile de cintas, que supone es muy complejo, o un baile de arcos, o incluso un baile de castañuelas, tipo como el calamocha o el de ferruela, con las palmas, cuando se meten dentro en ese papel, lo sienten suyo y lo valoran. Yo os puedo comentar dos anécdotas. La primera, ver bailar a las niñas del Conservatorio de Danza de Zaragoza, la Cardelina de Lecera y la Gitana de Albalate, es precioso vestidos de bailarinas. Porque esas niñas pasan desapercibido de que existe ese tipo de manifestaciones. Pero cuando van a sus pueblos, dicen, ¿sabes que aprendí un baile que es parecido al que hacíais en tu pueblo? Hasta entonces no lo valoran, ahora lo empiezan a valorar, porque lo han aprendido nada menos que en el Conservatorio de Danza. Entonces, para mí es importante que solo se conoce aquello que se valora, ¿no? Y luego, una anécdota quería, para terminar, curiosa, un director de orquesta, en una charla, comentó que el músico perfecto era Antonio Machín, porque bailaba con los pies, tocaba un instrumento con las manos y cantaba con la voz. Y yo le dije, pues esos son los danzantes de Aragón. También son músicos perfectos. Porque ya coordinan pies, los palos, que hacen un juego rítmico, están tocando un instrumento y a la vez cantan la mudanza. Porque lógicamente, como aquí se ha dicho, cuando ensayaban tenía que cantarse la melodía o cantarse las letras, ¿no? Entonces es interesante lo que una persona aprende a la vez que canta y baila un dance aragonés, ¿no? Bueno. ¿Quieres alguna pregunta o alguna opinión? Vale, tú mismo. Si quieres decir vuestro nombre. Sí. ¿Funciona? Sí. Bueno, yo soy José, soy uno de los que les enseñan a los danzantes de Alcalá. Y cuando hablabas de incorporar estas cosas en la escuela, pues yo lo he pensado muchas veces, ¿no? Porque vivo justo donde hacen gimnasia los niños y los veo saltando de aro en aro, ¿no? Para temas de coordinación, supongo. Digo, pues, ¿por qué no están haciendo el paloteo, ¿no? De aquí de Alcalá. O sea, me parece una cosa muy razonable y muy lógica y quería decir eso, que se me ha ocurrido alguna vez. Y luego, estoy muy de acuerdo con Lucía en que si no existe el sentimiento en el pueblo de vivir el dance como algo propio y de haberlo mamado, pues yo veo que es difícil recuperar. Yo hablo desde la experiencia de un dance que creo que no se ha perdido nunca, ¿no? Que se hace todos los años y que la gente participa muy activamente y ese sentimiento es básico. Vamos, los danzantes en Alcalá cada año pues son diferentes, hacen su verso y muchos de los versos aluden a que mi abuelo tocaba en el dance, mi padre fue danzante, fue embajador, fue gracioso. Si no existe eso, veo que es difícil mantener un dance. Lo veo muy complicado. Nada más. ¿Alguna más? Por ahí. Caballero. Jesús Lasco para Agustín y para Jesús. ¿Qué tiene que tener una jota o qué para que esa jota derive en o se le empiece a llamar bolero?
Exacto. Bueno, para mí. El bolero es un ritmo de tres por... En el fondo los bailes no dejan de ser ritmos musicales, patrones rítmicos. Un bolero es un 3x4, lento, muy relacionado con la seguidilla, que digamos que el tempo de la seguidilla es más rápido y cambia lo que es la denominación de la danza, que es un 3x4. En la jota, como baile, como género de baile, es algo mucho más complejo, es más moderno, es el baile quizás más moderno de los que tenemos de los antiguos. Y actualmente se escribe más en un patrón rítmico de 3x8 o un 6x8, que digamos que sería un ritmo binario pero con subdivisión ternaria. Por eso a veces está más semejante a lo que podía ser un vals, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Y en cambio el bolero sería 1-2-3, 1-2-3, mucho más lineal, más lento. Porque en las danzas siempre las músicas se diferencian por los patrones rítmicos y por el tempo de la ejecución de ese compás. Eso sería una explicación muy simple, pero para que me entiendas lo que es bailar la jota o el bolero. Hay una característica que tiene, que son bailes ternarios en el sentido de concepción de a la hora de ejecutarlos con los pies. Que a veces, por ejemplo, el baile de Calamocha tiene una parte ternaria y una parte binaria, que ejecutáis con un paso sencillo de jota. Ahí sería quizás más parecido a un 3x8 o un 3x4 que lo que podría ser un 6x8, que es la jota de baile, la jota realmente de baile. No sé si te he explicado, si he metido un rollo. Sí, puedes añadir algo más. Es un elemento, una pregunta de verdad muy técnica y que además podría llevar horas. Yo no voy a entrar en terreno musical y el terreno complica. Solo voy a dar una idea muy sencilla que, digamos, procede de la época en que se comenzaba o se distinguía de una manera muy elemental los ritmos. Entonces, el ritmo que distingue a una jota, que es un ternario, de un bolero, que es un ternario, seguro, solo está en una explicación. El ritmo, es la definición de ritmo, es la sucesión de tiempos largos, de vocales largas y vocales breves. Entonces, ¿cómo se ponen una seguida de otra? Eso es lo que caracteriza la diferencia entre el bolero y la jota, y lo que diferencia a la jota del vals, para decirlo de una forma de lo más sencillo posible, porque es un tema muy técnico. No sé si lo han entendido, es cómo colocar la larga y la breve. Podemos poner dos largas y una breve, podemos poner larga, breve, larga, así va la música, de una forma muy... Luego está en el contexto de realizar ese baile. Un bolero era como algo más señorial, más de corte, y quizás la jota tiene ese arraigo más popular, más de bailar en la calle, más espontaneidad. Entonces todo eso también facilita o determina ese género de baile, o sea, esa modalidad de danza. Hola, buenas, yo soy César, el danzador de Ciñena. A ver, un tema que está ahora muy de actualidad es la propiedad intelectual. Seguro que aquí no sacamos ninguna conclusión, pero me gustaría saber qué opináis sobre la propiedad de los dances. Si alguno lo habéis hablado, hay muchos tipos de dances, yo conozco varios de cerca, y cada uno parece que tiene, en realidad emocionalmente, pertenece al pueblo, eso está clarísimo, pero en algunos pueblos parece que una persona tiene su titularidad. En otra parece que son los danzantes, como comentábamos el de Huesca. Ellos ponen y no aquí quieren, no puede entrar cualquiera. ¿Qué pensáis un poco sobre la propiedad intelectual? Y otra pregunta, si hay alguna ley que protege a los danzantes como tales, como propiedad del pueblo, del ayuntamiento, de... Gracias. Comento brevemente yo, si quieres. La propiedad, lo he comentado al principio... La propiedad de cualquier elemento del patrimonio inmaterial, fiestas, bailes, es de la comunidad, del pueblo. Es cierto que en los dances a veces los dichos los escribe una persona o las loas. Entonces, esa persona, claro, de alguna manera tiene la autoría sobre esos. Desde el momento que ya cambian al año siguiente o así, se hacen del pueblo, entiendo yo. Entonces, la propiedad intelectual es de los propios que lo representan. La propiedad intelectual de todo lo que es patrimonio inmaterial es muy compleja. La legislación es muy compleja y difícil de aplicar, sobre todo. La segunda pregunta era... Si había alguna ley
me está diciendo que no hay nada claro, vaya. No. Nada concreto. No, y además, bueno, tenemos una cierta... Hay protección de interés turístico en el Paloteado de Longares y en el Dance de Tauste. El resto, protección jurídica no tienen, ¿vale? Por eso lo que debatía un poco al principio, lo que comentaba un poco al principio. Si alguno se declarase bien interés cultural, sí que tendría ya protección. Ahora bien, no es como con un castillo o una iglesia, que si se hace una reforma tiene que pasar por la Comisión de Patrimonio, etcétera. En este caso, y lo dice muy bien UNESCO, y el Plan Nacional también se hace eco de lo mismo, la libertad de ejecución, de interpretación, de creación, la tienen los vecinos y la gente que lo desarrolla. Lo ha dicho también Lucía, y es así. Ahora bien, yo también me planteo, si tu pregunta va por solamente además de esto, ¿no? O si lo que también te preocupa o te puede preocupar es ese... Digamos que lo que comentamos, y es lógico, ¿no? O sea, la Cardelina está en tal y en cual en tal sitio. Y ahora resulta que además resulta que otro grupo que no tiene nada que ver con el danzo, que son unos músicos tradicionales, los de, no sé, Isorrae o cualquiera de ellos, utilizan una parte de ese dance y no toda, no desde mi punto de vista, debería de haber un respeto a la unidad, aunque, vuelvo a repetir, cada mudanza son piezas independientes, aunque están todas unidas en un momento determinado. Eso sería largo, o debe de ser... A mí me parece muy interesante esa discusión e importante. Importante fundamentalmente para los pueblos con dance, e importante porque creo que debe de haber un acuerdo, se debe de llegar a un acuerdo entre los quienes se dedican, digamos, o bueno, hacen una parte de su modo de vida a tocar música tradicional o lo que sea, ¿no? Y los que de alguna manera, digamos, que son las fuentes los archivos de los que los otros beben, ¿no? Porque en general, claro, lo que está claro es que los dances no cobran porque antes bien a veces pagan porque toquen esas mudanzas, y los que vienen a tocar, que se han nutrido del pueblo, del propio pueblo, va y resulta que sí que cobran, por llamarle de alguna manera, ¿no? Y sobre todo hay algo que quizás más preocupante paralelamente. Resulta que al cabo del tiempo, si todo el dance, o sea, si todas las mudanzas de un dance no las tocan o no entran dentro de un CD completas, resulta que al cabo del tiempo la mudanza que ha entrado en el CD, que no es todo, resulta que la gente cuando compra el CD y lo oye dice: ah, sí, esta sabes cuál es, la de tal grupo, pero ya se desvincula de la fuente, Eso a mí me preocupa, me parece que es un tema digamos importante, importante, porque además no es la primera vez que yo lo he sacado a relucir, y porque me parece que, en fin, que si no, los pueblos que siempre son los paganos de todas las bofetadas, ahí también, ¿entiendes? Otra cosa es cuál es la alternativa, cuál es la solución. En este momento no te la puedo decir. Sí que pongo sobre el tapete esa cuestión, ¿no? Y la autoría, las autorías son todas muy relativas. Yo creo que, hombre, lo más gozoso para un autor, por ejemplo, un autor teatral como Félix Martínez de Lezaún, que escribió dos de los textos de La Espuela de Alfindén, o dos o tres, no, tres creo que eran, o cualquiera de los autores, ¿no? O, pues no sé, o cómo se llamaba el Balmaña, o cómo era, hay otro autor que ahora mismo no recuerdo bien el nombre, que también hizo alguno de los textos, pero lo mejor es que el pueblo lo haga suyo, y entonces que pase, en lugar de ser de un autor, que pase a ser, aunque quede registrado dentro de los escritos, que pase a ser el dance de Leciñena, o de Jorcas, o de Calamocha, o de donde sea. Eso es lo más bonito, porque es lo que realmente da al autor la conformidad. Sí, sí, eso está claro, que el autor real del dance es muy complicado. Pero, por ejemplo, en dances que se han recuperado, pues hay gente que a lo mejor ha estado trabajando 3 o 4 o 5 años en la recuperación, luego lleva 15, 20 o 30 años
llevando los danzantes, organizándolo, y casi se creen ellos que es el dance suyo, o sea... Hombre, hasta cierto punto, en fin, tú me perdonarás, no es que sea el dance suyo, pero si ya lleva todo el peso, algún reconocimiento, ya no sé de qué tipo, pero algún reconocimiento sí, pero merecería esa persona, porque no te creas que como se suele decir, moco de pavo, iría con todo. En eso estoy totalmente de acuerdo, y sus reconocimientos habrán tenido seguro. Digo yo. Pero otra cosa es creerte propiedad, eso es a lo que me refería, o sea... Ah. Hombre, propiedad. Decir, no, este año no se hace el dance, que hay poca gente. Bueno, yo qué sé, hay poca gente, se puede buscar. Eso a lo mejor la solución es que, en fin, que en ese, estaría en esa especie de sensibilización permanente que con la gente del pueblo, porque entonces la gente del pueblo puede decir, oye, un momentico, que aquí, que el dance no eres tú solo, pero cuando la gente del pueblo cómodamente ha delegado, y no se preocupa de, y el único que se preocupa es uno, pues no quiero hacer de, o sea, digamos de abogado del diablo, sí, ¿no? Pero, es decir, que todo tiene su... Pero la cuestión es que a lo mejor se preocupa uno de organizar, pero lo que comentabas tú, que uno no hace un dance, eso está más claro que el agua. No puede. Ahí está la clave. No puede. Porque luego el otro tema está, la propiedad intelectual es las canciones, por ejemplo, que eso es lo más fácil de registrar. Sí, las canciones sí. Si son nuevas, sí, si no, no. Porque la música tradicional, como muy bien sabe Mercedes Souto, y es más, lo sabe mejor que yo, las músicas, porque ya trabaja en la administración y en esto, las músicas tradicionales jurídicamente, digamos que no tienen un amparo, es decir, no son propiedad de, porque la cardelina, que yo sepa, en Almonací de la Cuba está, en Lecera está, en Quinto de Ebro también, en Fuentes de Ebro, es decir, porque claro, ahí está el gaitero. Sí. El gaitero que va de un sitio a otro. Eso está claro, pero si no está registrada y yo voy y registro un tema... No, no es tuyo. ¿Cómo demuestras que tú lo has compuesto? Si yo lo registro, en teoría es mío. Bueno, eso sería más largo de... Yo me refería, a los dos casos. En este caso, si yo lo registro, el tema está registrado para mí, es mío. Hasta que no se demuestre lo contrario. Pero... Si hay una legislación que luego me dice, no, ese tema no es tuyo. Pues por eso me refería si había alguna legislación en este sentido. Legislación existe, la ley de propiedad intelectual. Lo que ocurre, y después hay un organismo, que es la SGAE, que no voy a entrar en materia, pero que custodia, aunque... la creación artística y musical en los temas de como dice Lucía, de música popular, música tradicional, ahí la SGAE patina mucho, ¿vale? Es cierto que si una canción está registrada, tenemos que contar también con la buena voluntad de la gente y el respeto a los demás. Si un señor va y coge la canción del dance tradicional de siempre y la registra como suya, está haciendo un fraude. Y eso existe, pero eso en todos los niveles. ¿Qué ocurre? Que siempre se puede demostrar que eso, mira, en el año tal se hizo, se acuerda fulanito, si se va a mala se puede llegar a demostrar. Si registran una versión de esa canción, sí que puede ser suya. Pasa con los grupos musicales, folclóricos, etc. Yo pienso que, primero, respeto. Respeto sobre todo a la comunidad que lo alberga y que lo ha creado y que lo recuerda, etc. Pero tampoco a veces las cosas son tan incompatibles. Yo entiendo que el sentimiento de pertenencia es de la propia comunidad. Lo ha generado, lo ha transmitido de generación en generación, de familia en familia. Ahora bien, no es incompatible con la enseñanza en una escuela, en cualquier ámbito de ese dance. No es lo mismo. Y de hecho, por ejemplo, la contradanza de Cetina... Si vas y la ves el día de mayo del Santo Patrón, eso es mágico, allí, en el lugar, con la luz, etc. ¿Se traslada a un escenario como fue de la Expo? Es otra cosa. Ahora bien, se divulga, se enseña, es diferente. Entonces, ¿qué es lo mejor? Pues por supuesto, en su propio espacio, en sus propios espacios, en su propio lugar, con su propia atmósfera y sentimiento que se genera en la gente que estamos ahí. Los turistas somos foráneos, muchas veces los investigadores también foráneos,
Pero también, si eso no se documenta y no se estudia, tampoco se da a conocer, tiene un valor cultural. Entonces, bueno, yo creo que es ahí, con sentido común, ir un poco contemporizando la propia realidad. El estudio también es lícito, aunque lo estemos ya modificando, o el registro fotográfico, o la creación continua. Entonces, bueno, es un poco, yo creo que el sentido común y sobre todo respeto entre unos y otros, y creadores, transmisores, informantes, investigadores, ¿no? Está, aunque sea complejo. Sí, sí, está claro que todos los que participamos en danzas principalmente son por motivos emocionales y tradicionales, y no lo vas a traicionar así como así, eso está claro. Más claro que el agua. Uh-huh. Pero en todos sitios se cuecen habas y en todos sitios hay gente de todas las maneras. Sí, desde luego. Eso está claro. Pero también tienes que pensar que tú, solamente por esa situación de estar participando en los dances, estás precisamente, esa es una enseñanza fantástica, ¿eh? Además absolutamente contextualizada y real. Estás viviendo el patrimonio, es decir, nadie te puede enseñar qué es un dance, ni cómo se genera, ni cómo se articula. Eso es importante, porque tú vives esa situación, es decir, tú conoces esa, sabes esa, qué significa ese patrimonio. Eso es una riqueza que tú has ido adquiriendo a partir y a través de ese trabajo y ese esfuerzo, ¿eh? Que es estar dentro de un dance y organizar un dance o estar colaborando con un dance. Es decir, que nada en absoluto en el campo de la cultura. Lo que pasa es que, a mi modo de ver, hay que pararse a reflexionar, ¿eh? Porque es muy importante lo de la reflexión y la reflexión conjunta, ¿no? Mi comentario, sobre cómo es. Mi comentario era simplemente sobre eso, reflexionar sobre la propiedad de los dances, la propiedad intelectual. Eso es un tema importante, ¿sabes? Muchas sobre gracias. Todo porque ahora todo se comercializa. Además, si puedo aportar, en esto a veces ocurre una doble realidad, que las músicas son de todo el mundo las puede tocar y no pasa nada. Pero diferente es quizás con los bailes, porque a veces ocurre, nos han copiado el paloteo, nos han copiado la forma de bailar. Hay que tener cuidado con esa realidad, porque además el baile, lo que yo interpreto, el pueblo interpreta, es como más mío. Me siento que es algo, pero la música, como viene un músico u otro, no le dan tanta importancia, pero también son. Y luego, claro, también existe que el dance de a pies y el dance de Vera de Moncayo utilizan una banera que la canta María del Mar Bonet. ¿De quién es la autoría? ¿De María del Bonet o de a pies o de Vera de Moncayo, por ejemplo? O sea, que el pueblo siempre ha utilizado lo que ha encontrado, bailes de moda o canciones de moda en un momento determinado, y las ha hecho suyas y es de todos. Y lo bueno es que los dances no se enriquecen, no ganan dinero con interpretar su dance. Quizás igual el dance de Gayur, que ya se ha convertido en un espectáculo que van a tocar o bailar a cualquier sitio, sí. La autoría de las canciones, de las músicas, es relativo, porque cuántas cardelinas existen, cuántas gitanas, cuántas hojitas del pino, en fin, el viejo, hay infinidad de viejo por todos los pueblos. ¿Quién dice quién es el suyo y quién no? Hay que tener mucho cuidado con eso, pero lo bonito es que quizás compartirlo y decir, y ojo, luego está el peligro, esto es mío, y me lo quedo para mí, eso hace que se pierda. Porque, por ejemplo, el paloteo de Hasa, había un señor que solo lo sabía, y nadie en el pueblo quería enseñar, nadie lo quería aprender en mi pueblo, o lo enseño a vosotros, por lo menos vosotros lo vais a representar. Y ahora, el hecho de enseñarlo a gente de fuera ha permitido que la gente del pueblo le dé valor. Ostras, que lo han aprendido estos que no son del pueblo, algo. Y le dan valor, porque a veces el valor se lo dan los de fuera. Ah, pero esto es importante. Claro que es importante. Ah, pues aquí se ha hecho toda la vida y no. Pues sí, le dan importancia a los de fuera y entonces a veces se valora más. Ahí solamente. Es el caso, por ejemplo, de cuando se protege algo, pues desde el gobierno de Aragón o desde. Se reconoce bien de interés cultural. ¿Qué aporta? Nada. Sí aporta una visión externa, institucional si queréis, de que eso tiene un valor. Entonces, es como un aval o, bueno, pues de alguna manera está ratificando que eso es importante. Es importante para la gente que lo desarrolla, ¿eh? Pero también para el resto, es cultura. Es cultura.
no solamente para esa localidad, a los demás también nos enseña muchas cosas. Y rectificando un poco su propia postura, porque claro, los gobiernos autónomos y anteriormente, bueno, y en general los ministerios, en fin, los altas esferas, lo que son el patrimonio inmaterial o la cultura de las clases subalternas que decía Ginsburg, y que vamos, la ha tenido siempre como si fuera un trapo mal lavado, ¿no? Y no le ha dado nunca importancia, al contrario, ¿no? Es decir, que se rectifique. A mí me parece más importante y además, digamos, más obligatorio. Quiero decir que la administración debe de, o sea, no tiene más narices, es decir, en ello le va el sueldo, aunque sea poco. Pero de alguna manera esa forma parte de su obligación, que reconozca, que proteja, porque aunque no sea más que eso, mucho más importante es eso y está dentro de su obligación que no que tenga lo que termina de contar Jesús, que venir alguien de fuera, porque ahí tienes además un problema, ¿eh? Y es que ese de fuera se te lo lleve a otro lado y ese de otro lado te lo haga como ha ocurrido con el Dance de Odón, ¿no? Es decir, ahora el Dance de Odón, ya muchas veces los de Molina dicen, es el nuestro, es más, doy fe, que eso lo he oído yo y en varias ocasiones. Es que es el Dance de Molina de Aragón. Rábanos va a ser el Dance de Molina de Aragón, es el Dance de Odón. Ah, sí, sí, claro, pero como los de Odón no lo hacen. Es decir, ¿quién ha perdido? Odón. Claro. Entonces, yo creo que ahí el gobierno, o sea, esa es forma parte de la obligación de la administración, que se moje. Estoy de acuerdo. Y además, como os ponía también las imágenes, es que la ley nos avala. Realmente la ley lleva mucho tiempo, la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés y la Convención de 2003 de UNESCO, diciendo esto es importante. Ahora, pero vamos a hacerlo. Ahora parece que se ha empezado a desarrollar, pues eso, la protección de estos bienes y ahí, a ver, la sociedad ha empujado. Como está todo esto muy vivo y como hay mucha actividad, porque yo creo que sí que la hay en la etnografía, la sociedad ha empujado y como vemos con 10 años de retraso, ahora lo vamos incorporando. Pero bueno, vamos a beneficiarnos de esta situación, entiendo yo. Más vale tarde que no. Yo voy a intervenir y a para cortar un poco, para preguntar a las autoridades que tenemos aquí, a ver qué plan tienen con el Dance de Calamos, a ver qué opinan. Ya nos mojamos todos un poco. ¿Es bueno, es malo, os ha gustado? ¿Hay idea de continuarlo? Vamos a sacar una conclusión relativa a nuestro dance. Hombre, ahora que ya está hecho. Ay, esa es la cuestión. No, las autoridades que no bailen, las autoridades que paguen. No, no es que paguen, que apoyen. Vamos a ver lo que opinan, va, a ver qué. Bueno, yo creo que hemos sido muy claros a la hora de intervenir al principio. Yo creo que es algo nuestro y como algo nuestro, yo creo que todos habéis puesto un punto importante dentro de la exposición, que ha sido todo ya muy interesante, ¿no? Pero hay algo tremendamente convincente. El sentimiento hace poder. En definitiva, una frase que conocemos todos, hace más el que quiere que el que puede. Y si es un dance arraigado, si es un dance, como decía el compañero de Alcalá de la Selva, que lo mamas, anda solo. Eso sí, hay que pulirlo, hay que enseñar, hay que, bueno, pues coordinar movimientos. La Peña de la Unión, y tú muy bien lo sabes, José María, nos echa una manica en el inicio de los pequeños. Ahora esa organización y esa colaboración a la que yo aludía al inicio de esta magnífica exposición, pues bueno, nos va permitiendo. No quiero utilizar la palabra profesionalizarnos más, pero sí coordinarnos mejor y dar una imagen al exterior mucho más coordinada, mucho más colaborada, mucho más, bueno, en definitiva, profesionalizada, pero desde el ámbito que nos movemos nosotros, desde el sentimiento. Muy bien. Tomamos nota. Yo, de todas formas, también sí que me gustaría añadir que por ejemplo, desde la Sociedad de Cultura o desde la Escuela de Música, lo que se había propuesto para este año de cara a los meses de ya casi del verano es enseñar a los más pequeños a tocar las castañuelas, porque los pasos a veces son más sencillos también a lo mejor y las castañuelas delante van cada una por un lado, ¿no? Yo entiendo que es difícil coordinar para los pequeños las dos cosas
Y esa era una propuesta que se quería llevar a cabo este año desde lo que es la escuela de música, por ejemplo, ¿no? entre otras cosas. ¿Alguien quiere hacer un comentario más? Sí, tú. Allí en medio, a la derecha. Bueno, a tu izquierda. Yo soy una persona totalmente ajena al mundo rural y al mundo del dance, pero por vía matrimonial, pues mira, he incorporado toda esta cultura que se vive en los pueblos y ahora pues soy madre de danzantes que espero que les dure las ganas mucho tiempo. Pero sí que quiero recalcar lo que ha dicho Pascual, que es mi marido y es un apunte un poco pesimista, ¿no? Sobre todo para el caso de dances de pueblos pequeños. Yo pienso que el dance, como ha dicho Lucía, es algo muy unido a la comunidad, a las raíces, y las raíces se están perdiendo. Y los pueblos pequeños se están pues, acabando, no hay gente joven y luego tampoco esa gente joven incorpora esas raíces, esas tradiciones, porque está más preocupada en guasear, que esto lo hemos visto en pueblos pequeños, donde nos decían a los urbanitas, no sabéis lo que es estar en un pueblo, ahora vas a un pueblo y no ves a niños corriendo por el pueblo, porque están en las casas guaseando o con el ordenador, y pasan por completo del asunto de los dances, ¿eh? De hecho, el dance muchas veces se convierte en algo más también de mujeres, de chicas, que de hombres, o sea, que de jóvenes, ¿no? Entonces, ahí pongo un apunte un poco triste. Yo veo que los dances podrán pervivir como algo enraizado en pueblos igual un poco grandes, pero yo veo muy difícil que sigan en pueblos pequeños, a no ser que, como todo son modas, y lo mismo pues que hubo modas, y esperemos que pues eso, el estar atado a un móvil y estar atado a un aparato de estos pues también sea una moda y pase, y de repente pues dentro de 15 años haya críos y crías que quieran volver a hacer cosas al aire libre. O sea, ya no pedimos nada más, ¿no? Que sea un simple paloteo, que no sea el dance entero, pero yo veo muy 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 difícil mantener estos dances como algo enraizado, y más bien mantener quizá pues eso, pues un poco solamente el paloteado, que lo aprendan un poco los críos o se recuperen, pero el dance entero yo lo veo muy muy difícil que se recupere por completo en algunos pueblos pequeños. A ver, la realidad es cambiante, es cierto, pero en todo, o sea, una borda del Pirineo ya no es un yerbero, ya no guarda, ya no es cuadra, que eso es una casa, o sea, se convierte en... Entonces, el cambio de funciones es así, es la realidad. Vamos evolucionando, progresando o no progresando, da igual, y esto se va modificando continuamente. Lo importante somos los seres humanos en la vida. Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer? Pues es que, pues eso, recuperar, investigar, documentar, vivirlo, sentirlo, pero irá evolucionando como las personas vayamos evolucionando, creo yo, ¿eh? Yo pienso que tiene vitalidad suficiente, los dances en Aragón, no es el dance solo, los dances, todas las variedades, creo que tiene vitalidad suficiente y que además esta concienciación y esta, de hecho estamos haciendo estas jornadas, o esta jornada, yo no soy pesimista, yo creo que al revés, hay una vuelta a raíces y a sentimiento y a las experiencias sensoriales sobre la tradición y sobre lo que hemos vivido. Yo no soy tan pesimista en eso. Creo que puede estar vivo y además, bueno, ir derivando de otras maneras diferentes. Yo pienso que, bueno, a través de la experiencia de estos dos últimos años, en Jorcas hacía 31 años que no se había vuelto, no se había hecho, y solamente se había hecho una vez en 1981. Y bueno, pues a partir de una exposición yo puse en el PowerPoint una música del dance para un poco para picar a la gente, ¿no? Subió un chico a ver esa exposición fotográfica, un chaval que entonces tenía 14 años, y yo le dije, mira, ¿te gusta esta música? Pues sí, pues esto es parte del dance de Jorcas. ¿Y eso qué es? Y entonces empezamos a hablar, ¿no? Y bueno, y eso se podría... ¡Onda, pues eso es chulo! 14 años, ¿eh? 14 años. ¡Ah, pues eso sería chulo! Y eso se podría volver a hacer. Y dije,
Si conseguís juntaros 8, a lo mejor, háblalo. Siguiente paso. Esto un día. Siguiente paso. Se ve que lo hablaron con los otros que había por allí por el pueblo. Que estoy hablando de verano, agosto, 15 días. Semana de antes, 8 días o 10 antes de las fiestas y 3 días después de las fiestas. Y usted pare de contar que hoy tú vas al pueblo. Hoy sí, porque vienen. Pero, porque vienen aquí, quiero decir. Pero ayer, por ejemplo, no había más de... Vamos, yo no vi a nadie por la calle. Vale, entonces, porque el pueblo en invierno tiene 24 habitantes, O sea, es fuerte. En verano, pues viene a tener esos 250 o cosas así. Bien, siguiente paso. De repente, en el Twitter, aparece este chaval diciendo: oye, ¿quién se apunta al lance de Jorcas? En Twitter. Explicación, es que además eso es muy gracioso, ¿no? Explicación de cómo era el lance. Porque inmediatamente los otros le dicen: ¿y qué es eso, tú? Tío, o sea, hablo en términos absolutamente literales. Unos bailes que deben de ser muchísimo pesados y muchísimo antiguos, y un teatro, pero son de Jorcas. Inmediatamente, o sea, esos fueron pregunta-respuesta, ¿vale? Inmediatamente, es decir, de hecho, tú y tenemos 11 danzantes, más los tres pastores, más el utillero, Entonces, respuesta, dice: hombre, pues si es de Jorcas, habrá que hacerlo, ¿no? Y después ya continuó. Y ese verano se hizo. Y estaban todos los chavales, todos los chavales, que no lo habíamos conseguido, porque yo dije: hay que empezar a ensayar. El día 1 o 2 de agosto, y ensayan 2 horas en agosto, 2 horas por la tarde, y conmigo, que soy un sargento, entonces, o sea, 2 horas por la tarde, cada día, todos los días, y lo único que les doy es una Coca-Cola gratis. Y han vuelto a hacerlo, y volvieron a hacerlo. Creo que una cosa que sí que es importante es decirles lo importantes que son. Pero decírselo a ellos, a sus padres, a sus abuelos, es decir, decirlo públicamente, llevarlos porque les entusiasmó. Eso que de repente verdaderamente se vieran importantes, porque llamamos a todos los medios de comunicación. Les dimos la vara, o les di la vara todo lo que pude, y yo soy muy pesada si me pongo, ¿no? Es decir, el darles importancia, el que sientan que verdaderamente son importantes, eso a mí me parece que lo primero. A ellos y a sus padres, porque curiosamente sus padres y sus, incluso algunos de sus abuelos, ni tan siquiera, bueno, sus padres, no habían sido capaces de llevar adelante lo que se empezó en 1981. Es decir, la experiencia es similar a la de Gallo Canta, por ejemplo, ¿no? Para mí no es nueva. Entonces, eso por un lado. Y además, incorporarlos a que todo lo que se haga en torno a ese dance. Y yo se lo mando por Twitter, se lo mando por Facebook, se lo mando por correo electrónico, se lo dejo ahí como para que ellos, y yo nunca jamás entro al Twitter, es decir, yo se lo mando a una de ellas para que ella lo ponga en Twitter, porque creo que son adolescentes, su intimidad es su intimidad, ¿no? Y ellos mismos se lo colocan. Veréis que vienen chavales que el dance de Jorcas hoy tiene entre los 8 años que hemos tenido que incorporar un personaje porque estaba ahí y yo no salgo y al final pues dijimos, y ese es el zagal, el año pasado con 7 años, pero desde esos 7 u 8 años hasta los 15, 17 me parece que tiene el mayoral. Y encima vienen de Teruel, de Tous, desde Valencia, desde Castellón, es decir, vienen adrede a Calamocha para hacer el dance. Quiero decir que nosotros no tenemos niños en el pueblo, en Jorcas no hay niños. No vienen los 11 porque otros tendrían que venir de Tarragona, vienen 8 y de Teruel. Entiendo que en ese sentido el hecho de ellos verse que están haciendo algo que merece la pena al adolescente y al joven le mola.
¿Eh? O sea, dice, esto mola. No meterme demasiado en... Pero lo justito, y si los llevas a la radio, bueno, los entusiasma, y a la y los periódicos, y si no sé qué, y si no, les gusta. Y entonces empiezas a hacer ese camino. Yo creo que ahí ese es esa es una parte del camino que se tiene que hacer. Que sean ellos, los que expliquen qué es lo que están haciendo. Nuestro mayoral lo explica a todo dar. Y tiene 16 años. Y ya ni te cuento el Rabadán que tiene 11. Ese ya, o sea, da lecciones en su escuela de Tous y explica él cómo es el dance. Y bueno, y enseña las fotos. Y ese chaval ha empezado a entusiasmarse por el teatro gracias a eso. Pero es que encima ha perdido timidez. Quiero decir que el hecho de... ¿Ves? No es precisamente la escuela la que lo mete en... Que puede ser una experiencia. Es justo al revés. Es el que lleva a la escuela algo que ha hecho y que la escuela que tiene no es... Digamos, no sabe. Ayer me decía, dice... Mi maestro no sabe lo que... O sea, algo así como diciendo, le he tenido que dar yo clases porque, en fin, de esto no sabe nada. Dice, y se lo he explicado. Lo he explicado en clase. Y mi hermano en el instituto. Pues ya está. Eso sí, eso tiene más... Sí. Yo iba a pedir la palabra a uno de los niños esos. Le iba a pedir la palabra a uno de estos chicos. Dos niñas y un niño que hay ahí que como hemos... ¿Algunos sois danzantes? No, que os preguntamos, no os preocupéis. No vais a echar. ¿Algunos sois danzantes? ¿Tú, por ejemplo, has bailado? ¿Desde cuándo? ¿Qué años tienes ahora? ¿14? ¿Y cuánto tiempo llevas bailando? Vaya, eres un veterano. ¿Y te gusta? ¿Y vas a seguir? Bueno, ¿y las... ¿Y las niñas que están detrás? ¿Alguna bailáis el lance? Las dos, ¿verdad? ¿Qué años tenéis? Muy bien. ¿Y vais a seguir? Bueno, ya tenemos la respuesta. Yo creo. Sí, aportar. Iniciativas que hay por ahí. Lógicamente, las comarcas ahora es donde está la gente, los pueblos grandes, ¿no? Donde está la gente, donde se hacen cosas. Lamentablemente los pueblos están deshabitando, ya se pierden las raíces, pero se pierde sobre todo la gente. Iniciativas, por ejemplo, el grupo de paloteado de Voltaña, no solo lleva el paloteado de su pueblo, sino lleva el paloteado de toda la zona, de todos los pueblecitos que muchos incluso están deshabitados, pero se mantiene o se ha conservado las diferentes mudanzas. Aquí podría pasar lo mismo en Calamocha. Calamocha seguramente en el propio pueblo hay... Seguro de todos los pueblos del entorno. ¿Por qué no pueden hacer el lance de Gallo Canta en el propio Calamocha? Para que no se pierda. O de otros pueblos que se han perdido. Aquí está viviendo gente, seguro, de toda la comarca. Y a veces hay que trabajar a nivel comarcal para que este tipo de manifestaciones se puedan mantener. Es una idea que lanzo, ¿no? O sea, que para que el lance de Gallo Canta pues, se vuelva a recuperar y no se haga... cada 10 o 20 años, o el de Lidón, o el de Odón, o el de Visiedo, o otros dantes que se pueden conservar por ahí, ¿no? Como alternativa me parece bien, pero creo que quien debe de tomar la decisión, en fin, no sé, Pascual, sí, pero eres de Gallo Canta, yo no sé, pero... Antes de que, es que todos los pueblos no existe... Como posibilidad de decir, bueno, sí, de claro, ¿no? Pero en Gallo Canta hay gente, ¿eh? Aunque no viva en Gallo Canta... No, pero creo como, que como son, antes de que se llegue a perder, por ejemplo. Estamos hablando de cosas distintas. Una cosa es hacer el dance donde se debe hacer, en el pueblo, con la gente del pueblo, no sé qué, no sé cuántas. Y otra cosa distinta es mantener el, vamos a llamarlo así, aunque no sea la palabra exacta, mantener el folclore, el colorido. Es decir, bueno, vamos a ver, danza de Gallo Canta no es, yo no lo considero ni más ni menos que ningún otro, ¿no? No es ninguna maravilla. Pero vamos, el danza de Gallo Canta fundamentalmente es una cosa, el danza de Gallo Canta. Que no se pierda, ¿qué quiere decir que no se pierda? Que se olvide. ¿No? Nosotros lo tenemos grabado en vídeo.
explico. No, qué suerte no. Cuando se recuperó el dance, lo que se hizo fue grabarlo en vídeo, que ahora hemos pasado a DVD porque el VHS ya no hay futuro con eso. Y entonces los críos que han vuelto a aprender el dance, lo primero que se hizo fue, ¿quién lo quiere aprender? Toda esta gente, pum, 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 y se les pasó un DVD a cada uno para que se lo vieran, fueran viendo en casa. Pues porque ellos no lo habían visto en vivo y en directo nunca, ¿no? Entonces, por perderse ese conocimiento, esa forma de hacer, no sé qué, no sé cuánto, eso no se va a perder ya, porque está grabado. Otra cosa es que digas, no, es que quiero que se vea fuera del pueblo, pues yo qué sé, que se vea que hay una cosa en gallo canta que se llama el dance y que es esto, pues que lo pille un grupo folclórico de Calamocha, de Daroca, de Zaragoza o de Madrid. Pues bueno, puede estar bien, pues para simplemente para difundir que existe, mira, esto. Pero yo desde el punto de vista de la implicación personal, emocional, etcétera, etcétera, de lo que es la idiosincrasia de un pueblo, lo que constituye su pequeño hecho diferencial, que no nos hace a los de gallo canta ni mejores ni peores que los de berroco, pero sí diferentes, ¿no? Entonces, tampoco le veo mucho sentido a eso. Que se documente y que se guarde, como bien decía Alejandro antes, pues para que no se pierda en el olvido, o sea, sí, pero el dance de un pueblo o se hace por gente vinculada al pueblo y en el pueblo o no, yo no le veo sentido. En el caso de un dance, otra cosa es que me digas, no, pues la Jota de Albalate, vamos a disfrutar todos de la Jota de Albalate, y la Jota de Albalate cantada en Zaragoza, en Calamocha o en Jorcas, pues puede ser igual de bonita que en el mismo Albalate, pero un dance, yo para mí, tiene su espacio porque tiene su motivación. Y ya no estoy hablando de motivaciones religiosas, de culto, etcétera, etcétera, pues porque, bueno, nos vamos adaptando a los nuevos tiempos y las cosas van cambiando, ¿no? Igual que antes solamente bailaban hombres y ahora muchas veces son chicas las que aparecen, ¿no? Y nadie se rasga las vestiduras por eso, porque es que, si, lo primero, si no, no se haría nada, y lo segundo, ¿por qué han de bailar solo hombres si somos todos iguales, ¿no? No sé, yo lo veo así. Bueno, estoy completamente de acuerdo contigo lo que has dicho. Yo solamente estoy diciendo a aquellos pueblos que están deshabitados, que se ha perdido, que ya no hay gente. Y antes de que se pueda perder esa manifestación, pues es el último recurso. Me parece maravilloso que se haga en el pueblo y que se... Porque lo que, como ha dicho antes Mercedes, que la contradanza sacada de su contexto, pues igual pierde ese valor. Igual que un dance. A mí lo más bonito es que el dance se haga en el pueblo con la gente del pueblo y que la gente lo siente como seña de identidad y como hecho cultural. Solo en el caso hipotético de que ya no haya otro recurso para poderlo llevar a cabo, diciendo siempre, este fue el dance de tal sitio, ¿no? Con todo el respeto, en ningún momento que ningún grupo folclórico lo intente llevar, pues para nada, al revés. Eso no, no, eso sería otro hecho, pero bueno, bueno, pues lo que queramos, yo lo único es... Y un dance es un hecho vivo. Es un, sí. Y es que entonces es que la sociedad de consumo nos lleva a despropósitos culturales. Bueno. Si queréis, vamos terminando. Por contestar a la señora esta, nos hemos dedicado a hablar de muchas cosas, es lo que ocurre en estas jornadas, que hay tanto, queremos hacer de todo, pero ahora en realidad estamos aterrizando. Yo, para aterrizar, volvería otra vez a cuestiones de principio.
decir, el dance es, hemos dicho que es un elemento identitario, es un elemento de comunidad, es una pieza teatral con finalidad religiosa, tiene una motivación religiosa en su origen. Hoy las circunstancias son otras y nos han decaído los dances. ¿Cómo hacer que podamos recuperar, no una vez, sino lo que nos dice Pascual o el caso de Lucía? Bueno, son experiencias magníficas porque cada uno con medios diferentes, pero han logrado revivir de otra manera. ¿Cómo podemos hacer que continúe? Ese es el verdadero problema. En eso influye mucho muchas cosas que no están, que no son materiales, que son personales, que son cosas muy informales. Desde quién lidera en un momento determinado la recuperación de aquello, pues bueno, pues las personas que en su día estuvieron en Gallo Canta, Pascual Miguel, entre otros, bueno, tenían impulso suficiente para, digamos, a rejuntar, a aglutinar la voluntad de la mayoría, si no de todos. Es que recoger la voluntad de un gran núcleo muy potente es muy importante, tanto en aquellos tiempos cuando el sentimiento religioso predominaba como ahora incluso. Pero, por supuesto, es muy importante. ¿Quién lidera esto? Bueno, pues viendo lo que hay de danzas, pero también de otra serie de actividades o de otra serie de fiestas en la comarca. Las fiestas que funcionan, digamos, de acuerdo, que conservan mejor las raíces, son aquellas fiestas que están bajo el soporte de un elemento, podemos decir, todavía en el ámbito religioso, que es la cofradía. Hay pueblos que todavía las fiestas, dice, me toca la fiesta porque este año soy yo el prior, o la cofradía pues se hace cargo de aquello, como Munébrega o Balconchal, Murero. Hay lugares donde los actos que tienen que ver con la fiesta religiosa corren de la responsabilidad de una cofradía, por otra parte, completamente abierta, que quien tiene voluntad de mantener esa forma todavía de religiosidad muy perdida, pero que todavía lo es, pues ahí están, ¿no? Entonces se mantienen esos bailes procesionales de esa manera, ¿no? Incluso pues, el agape posterior y demás, que se hace cargo de la cofradía. Se ve que hay un órgano, un elemento aglutinador de voluntades, donde se recoge aquello que nos ha dicho al principio Mercedes, consenso. Logran hacer el consenso para que la fiesta funcione. Entonces, en cada lugar tendrán que encontrar los medios para las estrategias, puede ser la que ha hecho Lucía o la que dice Pascual, pero para conseguir el consenso de nuevo, que continúe. Y yo creo que evidentemente no se pueden dar lecciones ahí a nadie. Eso en cada pueblo lo va haciendo como puede, ¿no? Pero tenemos que saberlo desde fuera, que las cosas funcionan así. Es decir, en una ocasión escuchaba por la radio a un señor, un empresario muy importante, una gran empresa de España. Le decían, oiga, ¿y usted qué tanto sabe? Le decía el periodista, ¿por qué no se dedica a la política? Y se me grabó la respuesta. Dice, porque mire, yo quiero que todos los españoles, todos los ciudadanos de este país, sean clientes de mi empresa. Si estuviera en la política, solo serían la mitad para empezar. Dice, así que yo no me voy a dedicar a la política. Depende a qué partido se apunte. Bueno, grosso modo. No voy buscando la división para hacer la fiesta, sino que voy buscando concitar todas las voluntades. ¿Cómo se hace eso? ¿Quiénes son los líderes? Yo creo que ese es el verdadero problema en cada lugar. Y por mí no hay nada más que decir del tema. Bueno, ¿alguien quiere decir algo más o terminamos ya? Estaríamos hablando mucho tiempo, pero bueno, podemos darlo por terminado si os parece, que ya es un poquito tarde. Y bueno, gracias a todos y no, pero no continuar hablando.